Belén también. Hola, hola, Perfecto. ¿cómo va? Bárbaro. Entonces, bueno, la idea es que hablamos que sea entre 10, 15 minutos, después damos lugar a preguntas, que bueno, si quieren tomar la palabra, en el chat, ¿sí? O la escriben directamente la pregunta en el chat. Y bueno, le damos entonces, no sé si quieres aclarar algo más, Diego, le damos la... No, creo que está bien. Más o menos con eso nos arreglamos. Sí. Bueno. No hay mucho lugar a control. No creo que haya grandes debates. Bueno, Vanessa, te damos la palabra si quieres empezar con la presentación. Bueno, ahí comparto pantalla. Dale, Bárbara. Bueno, mi nombre es Vanessa Contini y les voy a presentar un poco el trabajo que estoy haciendo. Se llama Efecto de la micro-nanoestructura y de la adición de codopantes en las propiedades cristalográficas y eléctricas de cerámicos de zirconia dotados con escandio. Bueno, el objetivo general es comprender las propiedades de este material, de este cerámico denso, de alta conductividad iónica, para las celdas de combustible de óxido sólido de temperatura intermedia. Los objetivos específicos serían la preparación de estos cerámicos densos de circonia dopados con escandia y el agregado de los distintos codopantes que hemos estado poniendo en este sistema. También los efectos de la micro y nanoestructura. Cómo van funcionando en la estabilización de la fase cúbica, que es la fase de interés que sabemos que tiene esta alta conductividad iónica. Para la preparación de estos cerámicos densos, el proceso que estamos haciendo es primero una homogenización en la que ponemos las proporciones estequiométricas de circonia, un 10% de escandio en todos los casos y un 1% de los distintos codopantes que vamos a ver más adelante. Después pasamos a una mecanosíntesis, que es una molienda de alta energía. Este molino lleva 800 revoluciones por minuto y tenemos dos tambores, entonces eso nos da la posibilidad de ir haciendo dos sistemas en paralelo. Bueno, ahí están indicadas la cantidad de minutos que vamos poniendo los distintos polvos. Después hacemos una... Estos polvos son prensados en una matriz a 100 megapascal y por último hacemos el sinterizado en intervalos de 1000 grados, desde 1100 hasta 1500 grados. Bien, como les decía, tenemos dos tamborcitos que nos van permitiendo hacer los grupos de A2 y hemos ido haciendo todos estos pares de grupos, hemos ido haciendo la caracterización en paralelo. Entonces tenemos el primer grupo en el que hicimos circonia escandia sin ningún codopante y circonia escandia con un 1% molar de itria. En el segundo grupo agregamos 1% molar de samario y gadolinio y en el tercer grupo cerio y antimonio. El tercer grupo es el que hicimos íntegramente en el ciclo anual actual. Bueno, para caracterizarlos hemos hecho distintos ensayos, las propiedades físicas, densidad y porosidad por el método de Arquímedes. Hacemos peso seco, húmedo y sumergido y a partir de cálculos sabemos la densidad y la porosidad aparente y dureza y tenacidad por el método de indentación. Por otro lado, el estudio de la estructura lo llevamos a cabo mediante la difracción de rayos X de polvo principalmente y microscopía de barrido electrónico para conocer el tamaño de grano. Algunas de estas propiedades ya fueron expuestas en ciclos anuales anteriores, por eso no están en esta presentación. Pero bueno, en el grupo 1, circonia escandia y circonia escandia itria, habíamos hecho en ciclos anuales anteriores de 1100 hasta 1400 grados. En este último año lo que hicimos fue ampliar el rango de temperaturas a 1500 para equipararlo con todas las otras los otros sets que estamos armando. Se hicieron los mismos estudios de estas últimas muestras de 1100 grados,
tanto de densidad, porosidad, dureza, tenacidad. Y lo que vemos en todos los casos, ahí están los gráficos de densidad versus tiempo de molienda, y vemos que siempre con un 5%, 5 minutos de, perdón, de molienda, aumenta la densidad, baja la porosidad, a los 10 minutos aumenta un poquito más y luego se estabiliza y tiende a decaer. Esto se da tanto en zirconia escandia como en zirconia escandia con todos los codopantes que hemos estado trabajando. Los valores de dureza vemos que están en concordancia con los valores de densidad. Vemos también que aumenta a los 5 minutos y a los 10 y luego comienzan a decaer. Bien, en este grupo, en el grupo 1 de zirconia escandia y zirconia escandia ítria, fue el único grupo que alcanzamos a hacer un análisis totalmente detallado por método Ritwell de los difractogramas obtenidos. Lo que notamos es que zirconia escandia solo tenemos entre un 33 y un 83% de fase cúbica retenida, que es la fase de interés, y con el agregado de ítria, este codopante hace que ese porcentaje aumente y tenemos rangos entre 80 y 99,92%. O sea que ha resultado muy, muy efectivo el agregado de este codopante. Ahora vamos al segundo grupo. En el segundo grupo tenemos con un 1% de samario y 1% de gadolinio. Ya habíamos presentado antes los datos de densidad. Los datos de densidad son similares a los que presenté recién de escandia sole con ítria. Y vemos que acá también aumenta a los 5 minutos, un poquito más a los 10 y luego decae. En el caso de la dureza, solo podemos hacer los análisis desde 1200 grados. Las muestras de 1100 grados, en todos los casos, son demasiado porosas y no nos permiten obtener los valores. Bien, por último tenemos el tercer grupo de antimonio y ceria. Este último grupo alcanzamos a hacer solamente densidad. Y lo que hicimos fue, en el caso del antimonio, separar un set de muestras con 30 y 60 minutos de molienda. Las separamos y fueron sinterizadas a 1500 grados en atmósfera de nitrógeno. Esto es para estudiar un poco la reacción de la valencia. El antimonio tiene puede reaccionar con valencia 3 o valencia 5 y queremos saber, mediante difracción de rayos X, cuál es el comportamiento. Bien, en este caso vemos que también aumenta de densidad en los 5 minutos, un poquito más a los 10 y luego decae, pero a diferencia de todos los anteriores vemos que la densidad no aumenta tan significativamente con una baja temperatura en el caso del antimonio. Vemos ahí que recién a los 1300 grados se logra una buena densidad. Buena densidad nos referimos a una densidad superior al 90%. En cambio, el cerio tiene una reacción muy similar a todos los codopantes que habíamos estado viendo antes. Bueno, los nuevos resultados entonces que hemos tenido en este último ciclo nos confirman en todos los casos que estas densidades aumentan con el proceso de mecanosíntesis. Habíamos visto siempre esas curvas que tienen un aumento muy abrupto de 0 a 5 minutos, o sea, con 5 minutos de molienda es suficiente para que haya muchísima más densidad. Y vemos que después decaen. Lo que nosotros estamos suponiendo es que en el proceso de mecanosíntesis se están produciendo algunas aglomeraciones y eso hace que cuando yo tengo una muestra de 60 minutos, que entre medio de esas aglomeraciones quede una porosidad secundaria que no permite que se mantenga la densidad alta por más que tenga muchos minutos de molienda. Por otro lado, tenemos que los datos de dureza son totalmente concordantes con las medidas de densidad. Los datos de dureza y de tenacidad son importantes porque una vez que el material esté puesto en funcionamiento, la celda de combustible tiene variaciones de temperatura que pueden jugar un poco con la tenacidad. Bueno, y el estudio de los difractogramas de difracción de rayos X, los que tenemos bien analizados son los de zirconia escandia y zirconia escandia ítria. Estos dos sistemas vemos que tenemos una buena retención de fase cúbica, que es la fase
espacio de interés. Y lo que hemos alcanzado a ver, que es con la incorporación del 1% de Samario y de Gadoliño como codopantes, también tenemos buena retención de la fase cúbica. Todavía no tenemos datos numéricos de eso, pero sí sabemos por la observación directa de los difractogramas que sí tienen se acoplan bastante bien al sistema. Bueno, como datos accesorios un poco a todo el trabajo que hemos estado haciendo, hubieron presentaciones en congresos, en las jornadas nacionales de investigaciones cerámicos, presentamos dos trabajos de los que habíamos estado trabajando en el año anterior, la estructura cristalina de los cerámicos preparados por Spark Plasma Sintering, y también una comparación de los dos primeros sistemas que tenemos en el primer grupo, de Zirconia Scandia y Zirconia Scandia Itria. Bueno, este año, que ha sido tan raro, pude hacer a principios de año, en marzo, el curso de posgrado online de fundamentos y aplicaciones de la difracción de rayos X de polvo. Este curso fue para refrescar un poco lo que es la parte de método Ritter y poder hacer todo el análisis detallado de los difractogramas. Bueno, también estoy haciendo las materias obligatorias, elementos de economía para tecnólogos y filosofía de la ciencia. Para mí fue una gran ventaja que se estén dictando este año de forma online, porque yo no resido en Buenos Aires, entonces estoy aprovechando esta oportunidad. Y bueno, las próximas tareas que vamos a realizar van a ser el estudio de las propiedades eléctricas de las muestras que presenten la estructura de interés. Para conocer la estructura de interés, tenemos que terminar de hacer el análisis detallado de todos los difractogramas. Nos falta hacer los difractogramas del último grupo, del grupo 3. Habría que hacer los difractogramas y hacer todo el análisis. Una vez que estén seleccionadas esas muestras que tienen la estructura cúbica, vamos a hacer el estudio de las propiedades eléctricas. Vamos a terminar de completar la caracterización de los sistemas trabajados. Bueno, eso falta relativamente poco. Y estamos trabajando en la preparación de una publicación. Bueno, por último quería mostrarles este dato curioso, que bajo luz ultravioleta hemos observado que tienen fluorescencia, sobre todo las muestras de samario, que son las que están arriba. Las muestras que están a la derecha son las que tienen mayor temperatura y se alcanza a ver que brillan un poquito más que la primera. Bueno, gracias por su atención. Muy bien, Marcelo, muy bueno. Yo arranco yo. ¿Le vas a medir esta distancia a las muestras? ¿Le vas a caracterizar la longitud de onda? ¿Es de interés, no, digamos, o no? O es un... No era algo que tuviéramos previsto y realmente no tiene, creo que no tiene mucho interés, pero bueno, vamos a indagar un poquito más a ver si todas las muestras que tenemos, porque en el momento que se hizo esta exposición, las hizo Gustavo ahí en La Plata y no tenía todas las muestras. Después claro. Me gustaría a mí ver un poquito más si el resto también brilla, pero no, es un dato curioso, nada más. Bien, ¿y qué propiedades eléctricas? Dijiste que ibas a medir propiedades eléctricas, ¿qué le vas a medir? Vamos a medir impedancia. ¿Impedancia? ¿En solución o en estado sólido? En estado a las mismas pastillas. Las mismas pastillitas, ok. Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Hay un comentario, es que la materia esta que hiciste tiene 45 horas, no 40, porque si no, no daba puntaje. 45 horas da 2 puntos para el doctorado. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Bueno, avanzamos. No sé si... Ya nos pusimos al horario con esto. Ah, bueno, bárbaro. No, gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Gracias. Y bueno, gracias, Gustavo, también por sumarte. De nada, estuvo muy interesante la charla, estuve muy atento y gracias a ustedes por dejarme presenciarla. Si querés quedarte, bueno, siguen otros temas de materiales.
Bueno, nos toca Natalia, ¿no es cierto? Sí, acá estoy. Ahora comparto pantalla Dale. y arrancamos. A bueno, estaba compartiendo pantalla, perdón. ¿Dónde está acá? No. Perdón, no me está. Viste que cuando pones compartir pantalla, pones presentar ahora, ponele toda la pantalla. No, pasa que no me está viendo la pantalla del Adobe, por eso. Esto me Y si parece demasiado raro. si le pones toda la pantalla y directamente te muestra la. Sí, creo que voy a hacer eso. Porque no me está detectando la pantalla. Así que, bueno. Ahí va. Ahí se ve. Creo Todavía no. Ahora va apareciendo. Sí. ahí está. Bárbaro. Buenísimo. Lo pongo en pantalla completa, así ya arrancamos. Dígame que se ve todo bien. Sí, está perfecto ahí. Gracias. Bueno, buenísimo. Entonces me presento, bueno, como ya me presentaron, soy Natalia Correa, yo voy a hablar de mi plan de trabajo, que es de nuevos materiales y diseños para maximizar la eficiencia de células solares de perovskita. Yo estoy trabajando bajo la dirección de Dolores Pérez y en el Departamento de Energía Solar en el Centro Atómico Constituyentes. Y como dije anteriormente, mi plan de trabajo es sobre nuevos materiales, diseños aplicados en células solares de perovskitas, en donde yo lo puedo dividir en tres objetivos. Todo esto fue pensado en cómo poder elaborar celdas que sean más eficientes o redituables a grandes áreas. Es por esto de que uno de los primeros objetivos, que es el que yo voy a estar hablando, es un análisis de ciclo de vida, teniendo en cuenta el estudio de la fabricación actual, de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede mejorar. Identificar partes del proceso productivo que pueden ser mejoradas, por ejemplo. O también después ver qué materiales se pueden elaborar y desarrollar, teniendo en cuenta los estudios previos, que es el segundo punto. Y después, lo último, si llega a salir todo bien, serían pruebas de escalados. Es decir, yo agarro una celda solar hecha en grandes de grandes áreas y después probarla afuera, por ejemplo, por así decirlo, en el techo y medirla y caracterizarla. Pero bueno, voy a hablar del primer punto, que es todo lo del análisis de ciclo de vida. Si voy rápido, me paran porque no sé si voy a llegar con el tiempo. Bueno, para dar una introducción de células solares de perovskitas, la capa activa que nosotros usamos es la perovskita. Nosotros usamos perovskitas de halogenuro es organometálica. En este caso, actualmente estamos utilizando la de promio yoduro de metilamonio, en donde el catión orgánico es la parte central de la perovskita y después tienen una parte inorgánica y halógenos. Básicamente nosotros usamos estas perovskitas por las óptimas cualidades que tiene para las celdas solares, la respuesta espectral de que se pueden sintetizar a bajas temperaturas en comparaciones con otras tecnologías, y también después el bajo costo que tiene en la fabricación de este tipo de celdas solares. De mano con el plan de trabajo, con lo que estábamos, lo que venía diciendo antes, es una tecnología que viene en desarrollo, que si bien se están haciendo, por ejemplo, estudios de cómo mejorar la histéresis o entender de cómo, por ejemplo, pueden ser las migraciones de carga, en este caso lo que está apuntado mi trabajo es a poder ver si es redituable o no realizar este tipo de celdas, en específico en este caso en Argentina, y qué tan eficiente podría ser hacerlas. En este caso yo voy a hablar de todo lo que es eficiencia energética y rendimiento energético. Así que por esto, es que primero empezamos realizando un análisis de ciclo de vida de la cuna a la puerta, es decir, desde las materias primas que nosotros tenemos en el laboratorio hasta la fabricación y la caracterización que nosotros tenemos de la celda solar. Se parte de un modelo que es nuestra celda que nosotros estamos realizando actualmente en el laboratorio de 2,5 por 2,5, se proyecta un modelo a una celda de mayor área de 10 por 10
Y esto después permite armar una unidad funcional, que es donde que va a estar todos mis resultados están puestos a esta unidad funcional de 1 m². Se van a analizar emisiones, todo lo que es, todos los residuos generados, y después la energía que nosotros vamos a consumir, la energía que vamos a generar. Y también de la mano con esto se hizo un análisis con indicadores energéticos, que son los que se usan en general en tecnologías fotovoltaicas, que es el Energy Payback Time, o el tiempo de recuperación de energía, y después el ROI, que es tasa de retorno energético, que ahora más adelante los voy a mencionar. Pero bueno, primero empecemos con la fabricación de las celdas que nosotros estamos haciendo. Para poder realizar el análisis de inventario es necesario tener en cuenta cómo es nuestra fabricación y las materias primas que usamos, y después qué es lo que sale, o sea, qué es lo que se emite. Nuestra celda de perovskita es una de tipo NIP, que tiene un contacto transparente de FTO, la capa transportadora de electrones es dióxido de titanio, denso y mesoporoso, la capa activa de perovskita, la capa transportadora de huecos, que es de espirometal, y el contacto superior de oro. Para poder hacer el análisis de ciclo de vida, hay que tener en cuenta qué tipos de procesos estamos utilizando. En especial, yo quiero remarcar de que toda la fabricación, las capas fueron depositadas por spin coating, que esto tiene una eficiencia del 30% aproximadamente. Cuando nosotros hacemos tratamientos térmicos, se supone que todos los solventes han sido evaporados, y el contacto superior se hace por evaporación térmica. Así, teniendo en cuenta todo esto, se realiza un inventario de emisiones de todos los residuos generados, y se pueden ver, no sé si se ve la manito, dos cosas, primero, principalmente, de que agua y etanol son todos estos aportes realizados por la limpieza, y son el mayor aporte de los residuos. Después también otro aporte gigante es el clorobenceno, que viene en la fabricación de la capa de perovskita, que nosotros usamos como antisolvente, y teniendo en cuenta después los procesos que se utilizan por spin coating, la perovskita es después la que genera mayor residuos, no solamente por los residuos de MAPI que se generan también, sino también por todo el clorobenceno que es utilizado y desperdiciado para realizarla. Igualmente, la cantidad de residuos generados son de 2,14 kilogramos cada metro cuadrado del panel utilizado en nuestra unidad funcional. Bueno, ahora pasamos con el tema de la energía. Se realizó también un análisis de todo el consumo de energía del proceso productivo y también la energía acumulada de reactivos, es decir, cuánta energía fue necesario para poder realizar el material que nosotros estamos usando. Se puede ver también, acá está un gráfico de la energía acumulada, que los reactivos que tienen procesos más complejos como todo lo que es la elaboración de sustratos de FTO o las capas transportadoras de huecos o el hidrógeno de metilamonio son los que tienen más energía acumulada. Después, teniendo en cuenta todas las etapas del proceso productivo, las más importantes son la evaporación térmica y los tratamientos térmicos que nosotros estamos utilizando. Después, por otro lado, viene la caracterización y muy pequeño la limpieza. Las demás etapas no se ven acá porque son despreciables frente a estas que están acá mencionadas. Se puede ver entonces que los grandes aportes en realidad están ligados nada más a la evaporación y los tratamientos térmicos que tiene nuestra celda solar. Para después comparar cuál es el aporte de cada uno, se puede ver que la energía acumulada de reactivos es menor a un 1%, y el proceso productivo en realidad es lo que va a determinar cuánto es lo que uno después termina consumiendo. La energía requerida en total es de 157,9 kW/m², y con la energía consumida, ahora pasamos con la energía generada. Nosotros la generación de energía va a depender del irradiarse promedio anual, que nosotros usamos la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estamos por acá, Villa Maipú, pero bueno. Después, la eficiencia de fotoconversión de nuestra celda solar, y después un ratio de performance que está determinado, entabulado en realidad, de la conversión energética. Nosotros tuvimos en cuenta acá dos casos, una eficiencia del 15% que se puede ver acá en el gráfico a la izquierda, y una eficiencia del 10%, porque se supone que cuando uno realiza celdas en mayores áreas, es esperable una disminución de la eficiencia energética. Así, con el consumo energético y la generación energética, se puede empezar a trabajar con los indicadores energéticos, que es el gráfico que yo tengo acá, que el primero es el Energy Payback Time, que es el tiempo de recuperación de energía. Es decir, cuánto tiempo tarda en nuestra celda solar de generar la energía que fue necesaria para fabricarla. Se puede ver que si en casos de 15, con un 15%, la recuperación es de 10 meses, y en el caso del 10% es de 15 meses aproximadamente. Por
otro lado, como dijimos, como también depende de radiación promedio anual, se puede ver, dependiendo de en qué región nosotros utilizamos estos dispositivos, cómo puede ir variando en energy payback time. Se puede ver, por ejemplo, que en provincias como Catamarca, en vez de tardar 10 meses, como pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se va a recuperar la energía en aproximadamente 7 meses. Así que también otra cosa a tener en cuenta es dónde se va a utilizar este tipo de celdas, tecnologías. Y por último, el último indicador energético es la tasa de retorno energético, es decir, cuánto sería la energía retribuida por nuestra celda solar, que sería el tiempo de vida por el energy payback time, que es el gráfico que está acá a la derecha. Lo que hice fue ir viendo en diferentes tiempos de vida, un tiempo de vida estimado que es actualmente de nuestras celdas solares, que es de 3 meses, y después ir viendo en diferentes casos, si aumentando el tiempo de vida, cómo va variando este aporte. Para comparar, se puede ver acá que el ROI, por ejemplo, de una celda tandem de silicio MAPI es de 5,2, mientras que si nosotros también extrapolamos ese tiempo de vida, están aproximadamente al mismo valor, o sea que el aporte sería más o menos comparable. Así que bueno, todo este trabajo nos permitió ver, por ejemplo, en emisiones, las etapas, cuáles son los principales aportes y cuáles son las etapas del proceso productivo que generan más residuos, después del consumo energético también, qué etapas son las que se podrían cambiar para poder disminuir el consumo energético, se puede ver de que en nosotros el tipo de reactivo que utilizamos es despreciable frente al proceso productivo, hablando en términos de energía, y después con el análisis de indicadores energéticos se puede ver también acá, nos dan una cota mínima de tiempo de vida que tendría que tener nuestra celda solar si queremos que sea eficiente energéticamente usándola acá, que sería de 10 meses, pero también hay que tener en cuenta que depende de la región. Todo esto lo que hizo fue plantear, bueno, ¿qué pasaría si nosotros realizamos otro análisis de ciclo de vida a otro tipo de celda? Lo comparamos con esta que estamos realizando actualmente, y se eligió esta celda, que es una celda invertida, porque se caracteriza en no poseer tratamientos térmicos, así que uno lo que esperaría es que el rendimiento energético sea mayor. Y además, también da un hincapié a qué materiales se podrían desarrollar para aumentar la vida útil del dispositivo, ya sea, por ejemplo, dopando la perovskita para que sea hidrofóbica, o viendo diferentes capas también. Pero bueno, todo este trabajo, que lo dije muy rápido, lo presenté en un congreso el año pasado, tuve la suerte de ganar el primer premio, y esto me permitió después presentarlo en México, en otro congreso también, y después le di broche de oro y lo terminé de presentar en un simposio que se hizo en febrero antes del coronavirus, de perovskitas y celdas solares. Este trabajo se escribió, se mandó a una revista regional, a la ERMA, que ya está en prensa, estamos esperando a que esté. Actualmente también estoy escribiendo esto que dije que es los próximos pasos a seguir para una revista internacional. Y además, después en colaboración, se escribieron 2 publicaciones más, una con un grupo de unos chicos de Neuquén, y una con un compañero de trabajo de nosotros, que es de daño de radiación. Las materias que realicé fueron el año pasado, interacción de iones pesados con la materia, de la mano con estos trabajos que estuvimos haciendo de años con radiación con este compañero, de 5 puntos, nos falta el final. Y después físico-química de la superficie, para entender un poco más después cómo sería toda la química entre capas también. Lo hice en la UBA, también son de 5 puntos, tengo que ver si aprobé la materia. Y actualmente estoy haciendo 2 materias, las 2 de 5 puntos, que son de procesos de micro y nanofabricación, en LUNSAM, ahí viene estudiando también, y después técnicas experimentales en materias condensadas, de 5 puntos, para poder después conocer un poco de cómo son las mediciones que se pueden realizar, y entender un poquito mejor toda la parte más básica. Así que bueno, eso es todo, espero que haya llegado bien con el tiempo. Muchas gracias. Sí, estuviste muy bien, Natalia, con el tiempo, y bueno, muy, muy clara la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo te voy a preguntar, estos materiales que vos estás estudiando, el costo que tendrían estas celdas, ¿cómo es en comparación con las celdas tradicionales, así de silicio? Bueno, no lo puse acá, pero por ejemplo, en comparación, lo que tienen, bueno, en los trabajos que estuve buscando, que eran hace aproximadamente 2 años, si se pueden ver indicadores como el energy payback time en celdas de silicio era mayor,
lo doblaba en un orden de magnitud aproximadamente, y esto es por el proceso productivo que tiene para la fabricación de las células de silicio. Igualmente, actualmente, como se estuvo mejorando igualmente la fabricación de estas celdas, en el G-Payback Time se disminuyó un poco, y creo que ahora están más o menos a la par con las células de perovskitas que se están realizando en laboratorios. Esto hablando en laboratorios de afuera, con todos los procedimientos y todas las técnicas, por ejemplo. Después también, ahora no tengo el número, pero, por ejemplo, en energía, la energía consumida, por ejemplo, en un proceso productivo en una célula de silicio, era aproximadamente de 1.000, aproximadamente 1.000, 3.000, y yo dije que acá la energía consumida es aproximadamente de 150. No tengo bien los valores claros, pero se podía ver una diferencia, por ejemplo, en silicio, que es como la tecnología más conocida. Bien. Bueno, muchas gracias, Natalia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O sea, vos con tu trabajo en esta época de pandemia no tenés problema por el tipo de análisis que estás haciendo, estás trabajando bien igual, por lo que parece. Todo esto, en realidad, la pandemia fue ¿qué podemos seguir viendo? Y es por eso que salió él, comparar una celda invertida, porque uno esperaría un cambio en la eficiencia también. Como que la pandemia ayudó a decir, bueno, veamos qué puede pasar con esto. Así que sí, pues en realidad el trabajo de Nati va a ser más bien experimental. Esto fue me imagino. Parte del primer año y con las colaboraciones ella hace más, mostró más la parte experimental, pero bueno, tiene su tema propio que es más bien experimental. Así que claro, en la pandemia ella está tratando de seguir la vuelta. Claro. Ah, pues todo muy bien. Sí, sí. Y las materias también, vas a aprovechar de sacarte todas las materias, todos los créditos. Sí, eso es lo que estaba haciendo. Bueno, muy bien. Dale, buenísimo. Bueno, seguimos entonces. ¿Nadie tiene preguntas? Está muy tímida la gente. Somos muchos. Bueno, Lucía, Garaventa. Sí, hola, buenas tardes. Lucía, bueno, tenés entre 10 y 15 minutos, así que dale. Si querés mostrarnos tu presentación. Una consulta, nunca usé el Meet, para compartir es presenting, ¿no? Sí. Nati, ¿tienes present. Que dejar de compartir? Sí. Ahí va. Es donde dice presentar ahora. Ah, ok. ¿Me escuchan todos bien? Sí, se te escucha bien. Listo. Podés poner directamente que comparta toda la pantalla. Ahí estoy en eso. No se ve, ¿no? Tenés que pararte arriba de la pantalla y se te va a poner celeste de compartir. Ahí está. Ahí voy. ¿Ahí se está viendo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, perfecto. Ah, bueno. Gracias igual por permitirme presentar a Diego y a Dolores. Mi nombre es Lucía, yo trabajo en el Instituto de Tecnología Minera, estoy haciendo mi doctorado en la escuela. Trabajo con mi directora de tesis, es la doctora Eli Dermida, y mi codirectora es la doctora Beatriz Araos. Mi tesis está orientada al diseño de cementos inyectables para regeneración ósea, así que parte de mi trabajo es en CGMAR, que es mi trabajo diario en el INTI, y la otra parte es en Lab 3 Bio del campus. El objetivo de mi tesis es generar o formar una pasta a base de cementos de fosfato de calcio, que los voy a mezclar con una o varias soluciones poliméricas, para formar una pasta que sea inyectable, que sea estable, que sea reabsorbible y además promueva la regeneración ósea. Para hacer un poco de introducción y ponerlos un poco en el tema de qué es lo que estoy investigando y trabajando, a nivel evolución de los cementos de fosfato de calcio, primero en la década del 90 comenzó la hidroxiapatita a utilizarse mucho para lo que son las cirugías para cráneo y cirugías maxilofaciales. Este tipo de materiales tenía la desventaja de que eran débiles y frágiles para ese tipo de utilidad. La hidroxiapatita es un mineral
natural que está presente en los huesos y que uno lo puede llegar a sintetizar. En un momento surgen lo que son las cirugías mínimamente invasivas, que la idea es hacer una pequeña incisión e inyectar una pasta para poder rellenar el hueso, rellenar, a veces hacer una especie de sostén cuando utilizo alguna placa o algo por alguna fractura. Este tipo de cirugías requiere que la pasta sea inyectable, por lo tanto se empezaron a estudiar algunos materiales. Los primeros que se empezaron a utilizar es el polimetilacrilato de metilo. Este material presentaba muy buena resistencia mecánica. Las desventajas que tenía es que tenía un curado exotérmico, por lo tanto, en la zona donde se aplicaba la pasta podía generar algún tipo de inflamación y eso perjudica lo que es el postoperatorio del paciente. Y se reportaron algunos casos de liberación de un monómero tóxico. Por lo tanto, se empezaron a buscar algunas otras alternativas. Entre ellas surgen los cementos de fosfato de calcio, o sea, sintetizar, hacer mezclas para obtener dos tipos de productos. Uno puede ser una pasta inyectable que como producto da hidroxiapatita, y el otro material también estudiado, o que se está estudiando mucho más ahora, es lo que se llama el cemento de brullita. A lo largo de la historia, y en esa época, en el 2000, en la década del 90 y el 2000, se empezaron a hacer un montón de mezclas variando distintos tipos de materias primas, qué tipos de aditivos. El aditivo juega un papel importante en lo que es el fragüe de este tipo de cementos. Estos cementos son cementos hidráulicos, de fragüe hidráulico, con lo cual curan en condiciones de humedad o cuando tenemos agua, y eso es importante porque yo lo estoy colocando en el cuerpo y en el cuerpo tengo agua en la zona donde voy a colocarlo. Por lo tanto, los aditivos sirven para poder regular los tiempos de fragüe. En las etapas de cuando yo coloco este tipo de materiales para una cirugía mínimamente invasiva, parte de lo que es hacer una mezcla, esa mezcla va a una jeringa o directamente ya puede estar la premezcla hecha en la jeringa y le inyecta el cirujano, y entre que se prepara la mezcla y se inyecta, los periodos o los tiempos son cortos. Estamos hablando de un tiempo de fragüe entre 8 y 12 minutos, 15 minutos aproximadamente. En la vida cotidiana real, digamos, hablando con cirujanos que usan este tipo de materiales, uno de los problemas que ellos reportan es que no pueden hacer un seguimiento real, o sea, no saben cómo se va fraguando, sino que lo que hacen es dejar a veces un poquitito de pasta fuera digamos, en la mesa de cirugía, para ir viendo cómo va fraguando y cómo cura ese material. Además de que el material sea inyectable y genere su función sea como relleno, lo que se fue pidiendo con el tiempo y fue mejorando y evolucionando, es que además sea degradable. O sea, una vez que yo lo coloco, ese material fragúa, forma un relleno poroso de características similares al cuerpo, al hueso, química y funcionalmente, sino que se vaya degradando a medida que se va formando nuevo hueso. De las mezclas que se obtenían, como la hidroxiapatita o la brullita, esta última es la que más se está estudiando y es la que nosotros nos orientamos a caracterizar. La obtención de la brullita se da por una mezcla de dos materias primas, que es el monofosfato de calcio monohidratado y el beta fosfato tricálcico. La ventaja que tiene este material respecto de lo que es la hidroxiapatita como producto es que las reacciones son más rápidas y además hay una cuestión de mayor velocidad de degradación y resorción en el cuerpo. La desventaja que tiene y lo que se está estudiando en el momento es mejorar un poco lo que son las propiedades mecánicas, porque la hidroxiapatita tiene mejores propiedades. A la par de que se fueron diseñando estos materiales y mejorando la parte química, hay toda una línea de investigación a partir de este nuevo surgimiento de cirugías relacionados con, esperen que lo oculto acá, relacionados con cómo se inyecta una pasta, cuáles son las características, cuáles son los fenómenos que se dan durante la inyección. Hay una línea de investigación dada por el grupo de Bogner, que desde el 2005 está estudiando, en relación a un problema que se menciona constantemente, que es: hay una separación de fase durante la inyección del material. Se empezaron a proponer algunos modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos no son del todo aplicables, o, digamos, la conclusión final es: la relojía
de la pasta y la reología de los aditivos son los que mejor pueden controlar la separación de fase. Entonces, sobre ese punto es que nosotros estamos orientando la tesis, estudiar aditivos, modificaciones en las pastas para tratar de evitar o disminuir este proceso de separación de fase que se da durante la inyección. Para eso es necesario y sumamente importante hacer un seguimiento o entender muy bien cuál es la reacción que se da durante el flujo hidráulico de estos materiales, principalmente porque nosotros tenemos que entender muy bien cuál es el efecto de los aditivos durante el frague, porque eso me va a afectar en las características finales de mi material, las propiedades mecánicas, pero si vamos a lo que es la vida del paciente, el tiempo de posoperatorio y la fuerza, la resistencia mecánica que adquiere una vez que fragúa, para que el paciente pueda retirarse, digamos. También tenemos que entender cuáles son los pasos y los tiempos, porque yo cuando preparo la mezcla, esa mezcla ya empieza a fraguar, inclusive fragua, comienza a rigidizarse dentro de la jeringa, con lo cual es importante. Y habíamos dicho que el periodo de ventana de trabajo es entre 8 y 12, 15 minutos, con lo cual hay que estudiar muy bien etapa por etapa cómo es la reacción y tenerla clara con eso. Y este tipo de reacciones tienen una termodinámica que es importante. Es importante porque yo estoy colocando una pasta dentro del hueso y hay reacciones, una etapa de la reacción que es exotérmica y hay que tener conocimiento de los calores que se dan en la zona. Básicamente, la reacción de frague de estas dos mezclas, que es la que se obtiene la brullita, como mencioné anteriormente, es mezclar el monofosfato de calcio monohidratado, mezclarlo con agua y el betafosfato, pero el primero que reacciona es el monofosfato, me libera calcios y fosfatos, me genera un ambiente muy ácido que hace que recién ahí pueda disolverse el betafosfato, también va a liberar calcio y fosfato, esa sobresaturación en el medio genera una precipitación y una formación de cristales, que esos cristales comienzan a crecer y son los que me dan finalmente el cemento de brullita, con la porosidad que uno la puede regular, no solo con la reacción, sino con los aditivos también. Entonces, en primera etapa, en esta etapa de mi doctorado, metimos mucho énfasis en estudiar lo que es la reacción y las etapas. Después lo que quisimos es acotar un poco, antes de ir a hacer ensayos de resistencia mecánica, reología y distintas variables, es acotar un poco, valga la redundancia, las variables, sobre todo lo que es la reacción líquido-sólido de la pasta. Hay una técnica que se usa en la industria de la construcción, que es una especie de visualización, es muy cualitativo, donde uno prepara una mezcla con muy poca masa, que eso es, digamos, lo interesante para no estar gastando materia prima, y uno lo que hace es estimar una especie de tiempo de frague por que la pasta empieza a ser brillosa y luego pasa a ser opaca. Esa cosa tan simple, ese ensayo tan simple nos permitió hacer un montón de mezclas. Siempre, en este caso, nosotros ya fijamos la relación de polvos y trabajamos con dos tipos de fase líquida. Uno es el ácido cítrico, que es un retardante clásico que se usa para este tipo de materiales y reacción, porque si yo mezclo el betafosfato y el monofosfato, que son los que están en la reacción, directamente con agua, ese material fragúa en 30 segundos, por lo cual es inviable para una cirugía y una inyección. Por lo tanto, se usa ácido cítrico como clásico retardante. Y estamos probando con plurónico, que es un polímero que se utiliza, en realidad está reportado para mejora de propiedades mecánicas, pero afecta bastante lo que es el tiempo de frague. Trabajamos con distintas relaciones líquido-sólido y de estos ensayos que son bastante cualitativos, pudimos detectar que trabajando hasta 0,5 de reacción líquido-sólido, entre 0,35 y 0,5, trabajando sin plurónico, o sea, solamente con ácido cítrico y con plurónico, podemos estar trabajando en una ventana adecuada respecto a los tiempos. Eso nos permitió fijar variables para los ensayos siguientes. Hicimos un seguimiento de la reacción por DCC. Es importante saber lo que es la termodinámica. Acá solamente tengo acotada la parte de
la segunda etapa, o sea, se pudieron detectar las dos etapas de reacción en el ensayo de SC. El primer pico, que es el que se presenta en este gráfico, es el endotérmico, que está relacionado con la disolución de las materias primas. La idea es tratar de poder relacionar estos picos que se ven acá con tiempo, con tiempo de Frauen. Y después viene una subida, que son picos exotérmicos relacionados con la cristalización de la brullita, o sea, la formación del cemento. Se trabajaron con dos relaciones líquido-sólido y con las mismas fases. Si bien este ensayo no es totalmente cuantitativo, sobre todo porque lo hice en un equipo que se usa para hacer mediciones en refractarios y cerámica, con lo cual se usan a temperaturas muchísimo más altas, y fijar la temperatura a una temperatura similar al cuerpo y tendiendo a temperatura ambiente fue bastante complicado. Por eso la idea es hacer todas estas mezclas nuevamente a la vez en un calorímetro adiabático que probablemente se haga en IT Construcciones. Lo que sí se ve es que hay una clara diferencia respecto a someter las muestras a temperatura quizás más cercanas al ambiente y temperaturas más corporales. A temperatura mayor hay un efecto de flujo de calor mucho mayor en la etapa de disolución de los picos. Y este efecto se ve favorecido cuando agrego el plurónico, y cuando estoy a temperaturas menores, el plurónico es un polímero que es muy, muy viscoso, y lo que me está afectando es, tengo más problemas por efectos difusivos que por efectos de calor. Así que, bueno, esto lo tenemos que estudiar un poco mejor. Como última etapa de lo que venimos haciendo, lo que notamos es que los resultados previos, sobre todo los que se presentaron en el seminario anterior y un poco en este, tenemos muchas dificultades para medir reología. Es un tema complejo a nivel experimental. Empezamos a buscar bibliografía, sobre todo porque nos agarró la pandemia y la parte experimental se nos cortó justo en ese momento, cuando íbamos a hacer todo lo que mencioné antes. Por lo tanto, empezamos a buscar bibliografía. Vimos que hay muchas dificultades en las mediciones. Lo que se encuentra en reología para biomateriales es bastante escaso y no se reportan datos inconvenientes, que es lo que nos está pasando a la parte experimental. Sí se ve que tratamos de buscar un rubro que aporte mucho más luz respecto de mediciones de reología en materiales que fragúan. La industria de la construcción tiene muchísimo material y bibliografía, inclusive con reportes de problemas de medición o mejoras en materiales que fragúan. Por lo tanto, la idea es tratar de hacer un review, estamos escribiéndolo en este momento, utilizar mucha de la información y el expertise que tiene la industria de la construcción y poder volcarlo a lo que son los biocementos y generar, si se puede, una especie de protocolo de medición que, bueno, que podamos hacer nuestro aporte a la comunidad científica. Nuestro plan de trabajo post-pandemia es seguir trabajando con las dos materias primas mencionadas y con un otro tipo de mezcla que me genera hidroxiapatita, hacer distintas mediciones, fijando relaciones y trabajando con distintas relaciones líquido-sólido, trabajar con distintos aditivos, hacer mezclas y concentraciones distintas, y todo eso tratar de llevarlo a lo que es una caracterización, estudiar muy bien la reacción química o los calores en relación a calorimetría isotérmica, hacer mediciones con aguja de BICAT, que es penetración para poder sacar tiempos de Frauen, y relacionar con microscopía electrónica para ver la parte de porosidad, propiedades mecánicas, todo eso para poder llevarlo a reología y entender un poco lo que es el problema de inyectabilidad de las pastas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muy bien la presentación. No, de nada. Muchas gracias. Pero no la saques por las dudas de que haya alguna pregunta. Acá estoy, ¿Lucía? Sí, sí. ¿A la saqué? No, no, estás. Ah, ok, ok. Así que. Voy a empezar yo. Dale. Vos dijiste que tienen porosidad estas muestras. Sí. Y porque después hablaste también del F127. ¿Es el F127 el que le da la porosidad? ¿Lo tenés que extraer después o es la? No, digamos, todos estos materiales como cristalizan, la forma en que cristalizan generan poros, y digamos, el hueso tiene que tener sí o sí poros,
Dependiendo de la porosidad que uno le genera por proceso de cristalización, es después la resistencia mecánica que va a tener. Y dependiendo de en qué tipo de hueso yo tenga que rellenar, es la porosidad que me va a dar la resistencia mecánica. ¿Y cómo controlas esa cristalización para controlar, digamos, cómo controlas la porosidad? ¿Con el tiempo de Fraue? Con tiempo de Fraue y con distintos tipos de aditivos. Si vos regulás el tiempo de Fraue, un tiempo de Fraue menor es como una reacción mucho más rápida y me va a dar un tipo de poro distinto a que yo tenga una reacción mucho más larga y que se vaya formando cristales distintos. Y también se regula con la granulometría de las materias primas, pero básicamente es con el aditivo. Ah, pero re difícil, tenés muchas variables también para controlar. Tengo muchas, sí. Y lo que nos está pasando desde que arrancamos es que quisimos, a lo que más apuntamos es a la parte reológica, que es un poco a lo que yo me dedico. Empezamos a medir y las mediciones nos daban totalmente opuestas a lo que uno piensa, a lo que uno estima que debería de ser la lógica, y ahí empezamos a buscar en bibliografía, que en realidad, digamos, los que trabajan en biocementos, hay muchos que ni siquiera reportaban ese problema, y cuando vamos a la parte de cementeros, le digo yo de alguna manera, los que trabajan en construcción, reportan un montón de problemas y te dicen, bueno, antes de medir, tenés que tener en cuenta esto, 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 esto y esto. Porque yo pongo la muestra en el reómetro y cuando hago que el sensor toque la pasta para empezar a moverla, se me corrió el líquido, o sea, se me extrudó y ya la pasta no es la original. Entonces estamos tratando de... Medición misma le modificás el material. Sí, ese es un poco el trabajo y creo que como a todos la pandemia nos mató la parte experimental porque era justo lo que íbamos a empezar a hacer ahora. Bien, ¿y de materias andas bien? Mira, de materias, el año pasado terminé el laboratorio de biomateriales que se dio ahí en la USAM, que eran 80 horas, y ahora estoy haciendo elementos de economía, que es la obligatoria. Claro, bueno. No sé cómo es el tema de los, no sé cuántos voy, pero tendría que hacer la suma. Bueno. Acá creo que figuraban 6 créditos, me parece. A ver, ya te digo. A mayo del 2018, por lo menos, había 6 créditos externos. Sí. No sé si ahí está contado la materia que decías. No creo que esté. Yo hice un par más. Bueno, lo tengo que chequear. Esto lo hablo con quién, con mi consejera. Claro, exactamente. Okay. Listo. Así lo actualizamos y bueno. Claro. Bárbaro. Todos los créditos. Un poco. La idea de la charla de avance también es eso, de ponernos al día con las materias que ya tienen listas. Ok. Muchas gracias. Pregunta, Diego, ¿tienes algo para consultarme? No, me pareció muy interesante el trabajo. Me gustaría, bueno, a ver si podemos ayudar en algo con la parte de difracción. Es un poco la idea, justamente estuve hablando con Elida y me comentó, en algunos trabajos hacen un seguimiento de, con rheología puedes hacer un seguimiento del curado de la muestra porque van aumentando los modos elásticos y en algunos trabajos a la par van haciendo mediciones de difracción o mediciones de microscopía y van viendo cómo van creciendo los cristales, así que es un poco la idea. Ah, buenísimo. Así que bueno, seguramente no sé si podemos ayudar. Están invitados cuando, de nuevo, ¿no? Cuando termine la pandemia. Sí. Muchísimas gracias. Bárbara. No sé si ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, así dejas de compartir. Sí. Ahí estoy. Ahora si no, seguimos con Laura. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Laura, para los que no me conocen, pero te voy a presentar acá. Okay.
Bárbara, ahí se ve tu pantalla. Ahí se ve la pantalla. Y... genial. ¿Sí se ve? Bueno, Bárbara. Genial. Bueno, les voy a hacer un poco el estado de avance, digamos lo que se pudo avanzar en este año en la tesis, para aquellos que digamos, es la primera vez que lo ven, digamos, la temática es la manipulación de nanopartículas con microfluídica en dispositivos realizados con tecnologías top-down y bottom-up. Ahí estamos. Bueno, el objetivo de la tesis es el estudio y desarrollo, voy a presentar el objetivo, digamos, los avances del 2019, hasta el 2019, un breve resumen, los avances realizados, digamos, en la parte de nanopartículas magnéticas, una plataforma de sistema de visión portátil, algunos avances en simulación numérica y en la parte de integración. El objetivo de la tesis es el estudio y desarrollo de microfluídicos para poder manipular nanopartículas mediante un campo magnético que se enciende o se apaga a voluntad. La idea de estas aplicaciones es fundamentalmente para dispositivos de detección, para enfermedades, ya sea enfermedades humanas o para diagnóstico en enfermedades animales. Pero, digamos, bueno, las aplicaciones podrían llegar para liberación controlada, digamos, de partículas o, digamos, en fin, es la movilidad de las nanopartículas mediante un campo magnético. Todos estos, digamos, trabajos implementados en sistemas, a ver, si tengo acá el puntero, perdón. Así ya me fue punteado. Todos estos conceptos plasmados en sistemas planares, donde yo pueda conformar un concentrador o manipulador magnético a través de una lina y con cavidades, canales, reservorios microfluídicos por donde pase la muestra a base, digamos, principalmente en base acuosa, con las nanopartículas magnéticas circulando por esa cavidad. El campo magnético, la idea es de que pueda atrapar, digamos, las nanopartículas magnéticas, poder concentrarlas sobre la superficie en un sector determinado, principalmente, digamos, donde tengo un sistema de sensado por encima del concentrador magnético y después, digamos, apagó el campo magnético desenergizando, digamos, concentrador y las nanopartículas pueden circular libremente, digamos, hasta otro estadio. Bueno, el avance... El avance hasta el 2019, digamos, los trabajos que fueron realizados se basaron, digamos, mediante dos abordajes. Uno de los abordajes es realizar un chip en silicio de 1 cm² con bobinas micromecanizadas por diversas técnicas como spin coating, litografía óptica, crecimiento de películas delgadas por PCBD, conformado, digamos, por RIE, liftoff, todas estas tecnologías empleadas en microelectrónica en un chip, digamos, como dije, digamos, de 1 cm² con bobinas de diámetros externos menores a 800 micrómetros. Y las pistas de esta bobina son de apenas 3, 5 o 10 micrómetros de ancho y 1 micrón de espesor. Esto fue, digamos, ya está, digamos, trabajado con el diseño, la microfabricación, el encapsulado con sobre cerámicas realizadas con serigrafía de pastas de película gruesa, digamos, conductoras, y las caracterizaciones, digamos, del campo magnético en función
digamos, corriente para distintas geometrías de bobinas, distintas configuraciones. El otro abordaje que fue realizado, digamos, es realizar estos chips, pero ya no, digamos, sobre material silicio, que es el más habitual en microelectrónica, sino sobre vidrio, digamos, sobre portaobjetos de vidrio, de dimensiones mucho mayores, por supuesto, digamos, de 26 milímetros por 76 milímetros, que es el tamaño habitual de un portaobjeto de vidrios comercial. En este caso ya las bobinas son de diámetro externo de 4 milímetros y las pistas en este caso son del orden de los 100 micrones. Acá está, digamos, el diseño también mostrado con la microfluídica abordada, digamos, desde otro costado, digamos, estos son la parte de los electrodos para energizar tanto la bobina como los electrodos de caracterización para hacer una medición electroquímica, y de este lado están todos los canales microfluídicos por donde, digamos, ingresaría y saldría la muestra a estudiar. Esto fue, digamos, también canalizado, digamos, magnéticamente. En este caso se hizo un solo diseño, digamos, de bobina. En este había 9 diseños y digamos, la comparación, digamos, entre ambos tipos de dispositivos, bueno, digamos, por supuesto, digamos, el campo magnético generado por este tipo de bobinas, al ser bobinas mayores, digamos, estas dan en el orden de los 80 microteslas por miliamper por micrómetro cuadrado de sección de la bobina, y en esta, digamos, son menores a 25 microteslas por miliamper micrómetro cuadrado. En este también se utilizaron tecnologías de microfabricación, digamos, de spin coating, de fotografía óptica, crecimiento de películas por las técnicas de sputtering. Bueno, algunos de los materiales han sido, digamos, distintos, digamos, de aplicabilidad, digamos, estos han sido microfabricados en colaboración con el Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona, y estos, digamos, están siendo microfabricados en Buenos Aires, en los laboratorios del INTI, que, bueno, que no dije, digamos, pero es el instituto donde pertenezco y estoy haciendo el desarrollo de la totalidad de la tesis. Bueno, estos fueron los dos abordajes con lo que respecta a los concentradores magnéticos. Digamos, desde octubre del año pasado a comienzos de este año, antes que nos sorprendiera la pandemia, estuve trabajando, digamos, en la selección, digamos, de nanopartículas magnéticas para ser empleadas en la caracterización funcional de estos dispositivos. Estas partículas magnéticas, como dije anteriormente, digamos, sirven para hacer la, digamos, bioseparación, digamos, de un elemento, digamos, si uno quiere transportar, digamos, bioseparar, por ejemplo, digamos, si tengo nanopartículas de una misma dimensión o de distintas dimensiones y funcionalizadas con distintos grupos terminales o distintas proteínas o anticuerpos. Entonces, como criterios, digamos, de selección, tomaron, digamos, que tenga una alta capacidad de dispersión al retirar el campo magnético. Por eso se seleccionaron, digamos, las nanopartículas superparamagnéticas. Esto, digamos, lo que hace, digamos, es que tenga una fácil resuspensión, digamos, al quitar el campo magnético, digamos, la idea es poder encender y apagar el campo magnético a voluntad. Entonces, que tenga, digamos, una fácil y rápida respuesta al apagado de esta señal, digamos, inyectada. Por eso, bueno, las nanopartículas superparamagnéticas son las que más interesantes resultan.
Ahí sí, digamos, la que presenta una distribución monodispersa, digamos, en ausencia del campo magnético, y, digamos, se alinean rápidamente, digamos, cuando el campo se enciende. Otra, digamos, criterio de selección, digamos, que sean compatibles, digamos, su fase líquida con los materiales del dispositivo, por ello se eligió, digamos, la dispersión acuosa, ya que, digamos, los microcanales, digamos, en algunas versiones pueden ser de vidrio, pero en otras versiones pueden ser, digamos, de PDMS, que es polidimetil celoxano, y, digamos, este material sufre un suelen, digamos, hinchamiento, digamos, en solventes orgánicos. Entonces, por eso, digamos, definimos elegir una dispersión acuosa. También, digamos, que sean compatibles con sistema de caracterización óptica, por eso se eligieron, digamos, que tengan que sean fluorescentes, para poder hacer, digamos, durante la caracterización, tener un sistema, digamos, de externo de microscopía por fluorescencia. Y para poder hacer el tracking de las partículas, digamos, en el movimiento, digamos, radial hacia el centro, digamos, de los concentradores magnéticos, o cuando se hace la liberación, cuando se apaga la bobina. Y otro criterio de selección, digamos, fue que sea versátil, digamos, para diversas aplicaciones, por eso se eligieron, digamos, dos dimensiones distintas, y que además estuvieran funcionalizadas para prever, digamos, una posible aplicación de funcionalización. Bueno, el diámetro, los diámetros de las nanopartículas, digamos, hablamos de los diámetros hidrodinámicos, donde incluye, digamos, el superparamagnética, y después toda la parte y la funcionalización superficial. Estas son, digamos, las partículas, digamos, que se seleccionaron y compraron, ya tenemos en el laboratorio, digamos, son de Chemicell, digamos, la firma alemana. Se seleccionaron, digamos, dos tipos. Una, digamos, es de 200 nanómetros de diámetro hidrodinámico con un core de magnetita, y la fluorescencia está en el rango de los 400 en el rango del, digamos, del verde. Digamos, en realidad, ambos nanopartículas están en el rango del verde. La otra, digamos, nanopartícula seleccionada, digamos, que compramos es de un micrómetro de diámetro, también ambas son superparamagnéticas, también, digamos, bueno, distintas funcionalizaciones, esto para cuando sea una aplicación bio, perdón, pero me estoy acamareando con él. Ahí estamos. Después de la selección de las nanopartículas, estuve trabajando en un sistema de visión portátil para caracterización funcional, porque, bueno, si bien el sistema de caracterización principal va a ser un microscopio de fluorescencia, nos resultó que, digamos, que podía ser interesante tener un sistema portátil, digamos, para poder adaptar los dispositivos, digamos, serían, digamos, en la segunda versión, digamos, dispositivos cuasi, digamos, descartables, bueno, poder tener un sistema de bajo costo de visualización. Por eso, digamos, se implementó, digamos, este sistema, que, digamos, que tiene una placa, digamos, está compuesto por hardware y software. La parte, digamos, de hardware es una placa
de adquisición de datos de Raspberry Pi, que es muy habitualmente utilizada, digamos, en la parte de programación, digamos, por ser muy, muy sencilla y económica. Tiene periféricos USB y HDMI, digamos, y se puede conectar, digamos, al sensor, digamos, de imagen, que es una cámara Pinoir, digamos, de Raspberry Pi. También es una cámara muy utilizada, digamos, porque es muy fácil para desarrollar aplicaciones de visión artificial. Es un sensor de CMOS, digamos, que con captura de video de 1080x720 píxeles. Todo esto está conectado, digamos, a la red, a través de una PC, digamos, se puede controlar. Y, bueno, la parte de la óptica también es una lente. Acá les muestro algunas imágenes, digamos, de los distintos componentes, digamos, desde el, digamos, del sensor de visión, digamos, la cámara, digamos, con el sensor, digamos, se armó a través de impresión 3D, todo el sistema de visión, digamos, acá está el sensor, la cámara, la lente y un acople para poder enfocar. Acá está la parte, bueno, de la placa de adquisición de datos, digamos, con la electrónica de interfaz. Y, bueno, acá se ve todo el montaje, digamos, armado. Y, bueno, por supuesto, digamos, en colaboración, digamos, ahí con los chicos del laboratorio para toda la parte de programación y comunicación, ¿no? Digamos, bueno, después, respecto, digamos, del chip de vidrio y PDMS, digamos, sigo trabajando en la parte de simulación numérica, ya no en la parte, digamos, de campo magnético, sino en la parte de fluido dinámica. Todo, bueno, debido a la pandemia he tenido que mudar todos los archivos geométricos, digamos, desde el ANSYS comercial, que es el que trabajamos en el laboratorio, al ANSYS estudiantil, que es, bueno, para poder trabajarlo desde casa. Y, bueno, y la además de la simulación, digamos, queda pendiente continuar trabajando, digamos, en integración del chip de vidrio PDMS para poder seguir produciendo, digamos, muestras y hacer las caracterizaciones finales, ¿no? Que por ahora, digamos, bueno, están en stand-by. No, tendrías que ir redondeando ya porque, bueno, pasaron 15 minutos. Perdón. Bueno, las materias que estoy... Bueno, el año pasado terminé, digamos, economía y estoy cursando filosofía de las ciencias, que, digamos, la estoy cursando ahora en forma online. Esto es el dictado de cursos que dicté, digamos, el año pasado. Este año también volvemos a repetir en Incalín, digamos, como docente invitada y, bueno, en la parte de representación del MINCIT. Bueno, de trabajos a futuro pospandemia, digamos, para cerrar un poco la idea, digamos, la idea es continuar y terminar, digamos, las caracterizaciones funcionales, digamos, terminar de armar dispositivos y caracterizarlos funcionalmente durante, digamos, bueno, cuando se libere, digamos, todo esto y bueno, y comenzar a escribir. Ya. Y respecto de la publicación, bueno, esperamos tener las caracterizaciones funcionales para poder presentar la publicación. Así que, bueno, ahí. Tengo que dejar de compartir. Y... Bueno, muchas gracias, Lau. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo quería, Laura, ¿cómo vos todavía tenías un viaje España pendiente, ¿no? ¿O ya se terminaron esos? No, ya se terminó, digamos, eso se terminó. Igualmente están suspendidos todos. Digamos, no, por eso, sí, quería preguntar cómo se modificó tus planes en función de este tiempo. No, eso ya lo había concluido, en realidad, digamos, porque aparte la microfabricación, digamos, lo que era
En silicio, eso ya estaba concluido, así que, toda la parte de microfabricación, está acá local, pero bueno, también hay mucha parte experimental que está... Sí, está parado. Parado, más el COVID, que me tocó cerquita, así que bueno. Y bueno, no, de materia sí, estuve, explorando, por mis cálculos me faltarían, dos créditos. La verdad sí, que estaba viendo eso. A ver si coincidimos, estuve bombardeando para ver, para buscar un curso, de fluorescencia, que es lo que más me interesaba, pero no, también están suspendidos, en los grupos que yo conocía que alguna vez habían dado, la parte de fluorescencia, no conseguí oferta, en este estadio. No sé si ahora en estos próximos meses abrirá algún curso en esa temática, ¿no? Específica, que es la que me interesa. Sí, si no vas a tener que hacer algún otro y la fluorescencia lo haces fuera de programa, como. Claro. Así ya cerras eso. Porque bueno, si ya se estás escribiendo la tesis. No me interesa por los puntos, además de cumplir con los puntos, pero sí me interesaba, hacer Pero bueno, ya con esto cerraría, las obligatorias y me quedarían dos créditos, que no sé si es lo que me. Por lo que tengo son. Tengo 9 y 9, pero bueno, no sé. Sí, estaba viendo. Acá hay un documento bien detallado de todos los cursos tuyos y dicen eso, 9 y 9. 9 y 9, está bien, coincide entonces. Así que. Bueno, ¿no hay ninguna consulta? No, por mi parte no. Bueno, entonces hacemos un descanso de 20 minutos y 4 menos 20 seguiríamos con la segunda parte. Perfecto. Bien, gracias, Laura. Gracias, Laura. Muy bueno. Bueno, gracias, Lili, también por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Lenta para abrir el micrófono. No, justo. Bueno, gracias. Nos quedamos acá, ¿no? No nos acompañamos. Dale, nos quedamos silenciosamente. Perfecto. Hacemos un tecito, bueno. Sí, tal cual. Hasta luego. Bueno, hasta luego.
¿Estamos, Diego? Buenas. Estamos. Bueno, ¿seguís vos, Dolores, entonces? Dale. Bueno, ahora le toca a Claudio Mazo, ¿no? ¿Está conectado? Sí, está bien. Está, bien. Está conectado. ¿Estás ahí, Claudio? Ahí está. No te escuchamos. Yo no. No, yo no te escucho. No, no te escuchamos. No. No, no, aún seguimos sin escuchar. ¿Estás usando el Chrome, Claudio? Porque si hay otros navegadores, hacen lío. A ver ahí. Ahí sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, tanto a Diego como a Dolores. Un gusto conocerlos. Y bueno, igualmente. Voy a hacer la presentación del avance de mi primer avance. Dale. Chamos, presenta tu pantalla. Sí. ¿Ahí me estarían viendo? Sí. Sí, sí. No, siento que perdí el audio recién, no sé si se llegó a ver, no estoy cumpliendo. No, perdiste la presentación, se fue, se perdió el audio, yo empecé a sentir un eco y se perdió la presentación. ¿Querés compartir la pantalla de nuevo? Ahí voy. Ahí vamos. ¿Ahí está? Sí, ahí estás. Bárbara. Bueno, ¿ahí lo llegan a ver bien? Sí, muy bien. Bueno, escuchamos. Bueno, mi nombre es Claudio Matko, soy cartógrafo, soy licenciado en cartografía. Lo que se presenta es la realización de un análisis espacio-temporal del ambiente periglacial en Punta Cierva, que es una zona del oeste de la península antártica. Mi director es Rafael Grimson, que es de la casa, de UNSAM. Y mi codirector es Gabriel Goyanes, que es un geólogo argentino que desde hace algunos años venimos trabajando en conjunto. Él es argentino, pero vive en el exterior, y trabajamos en conjunto a través del ProPolar, que es el programa polar portugués en cooperación en Antártida. Bueno, para empezar, decidí tocar una serie de puntos que vendrían a ser como la justificación del porqué de un tipo de este tipo de análisis, y para tener en cuenta seis puntos que para mí son, digamos, los más importantes, los más relevantes. Antártida experimenta un ajuste isostático glacial, y algunos autores desde el año 2012 han publicado que existen registros a partir del año 1850 de testigos de hielo, en donde se percibe ese cambio. La estrecha relación que existe entre la zona periglacial y la cobertura de mantos estos mantos de hielo induce obviamente al estudio de la caracterización de zonas criogénicas. Digamos como que Antártida, todo el continente, digamos, es una gran zona criogénica.
Algunos otros autores han manifestado también reacciones complejas o diferenciales del oeste de la península antártica hacia este fenómeno del cambio climático que se viene produciendo. Y bueno, hay características particulares como decía antes, del oeste de la península antártica que han determinado un acelerado calentamiento regional con respecto a esas zonas. También sabemos que no abundan sitios que permitan hacer el monitoreo de estas zonas periglaciares para el estudio de suelos congelados, como es el caso del oeste de la península antártica. Y bueno, para este tipo de estudios requiere un monitoreo secuencial, ¿no?, de estos parámetros. Y bueno, y por último, esta zona de Punta Sierra, desde el año 2002 ha sido declarada zona antártica especialmente protegida a nivel internacional por conservar entre un 80 y un 70% de las especies totales de Antártida. O sea, es una pequeña muestra significativa del total de especies biológicas, tanto animales como musgos y otros tipos de coberturas de suelo. Y bueno, por eso se la nombra zona especialmente protegida. La conexión entre el interés de esta zona especialmente protegida y el estudio de la zona periglaciar es que la zona se ve impactada, obviamente, por cualquier tipo de predicción, o mejor dicho, cualquier tipo de predicción que se pueda llegar a hacer, pueda llegar a alimentar un análisis de lo que va a sufrir, digamos, esa zona. De alguna manera alimenta la protección de esta zona o el conocimiento para la protección de la misma. Bueno, yo dentro del plan doctoral presenté como objetivo general la contribución, una contribución al conocimiento general de la dinámica de la criósfera del oeste de la península antártica de manera general, ya que hay una red de 450 kilómetros en toda la península antártica con sitios de muestreo. Este vendría a ser, Punta Sierra vendría a ser uno de esos sitios. Y como objetivo específico, ya que yo me focalizo en este sitio, planteé cuatro puntos que en conjunto sintetizan el trabajo en particular. Entonces estos cuatro puntos son el estudio de la morfología y estructura del suelo, o sea, para poder predecir el ritmo de congelamiento, descongelamiento estival y del resto del año, digamos. Estudio del gradiente térmico del subsuelo, en base a lo que es el estudio del permafrost, netamente, propiamente dicho. Estudio del régimen hídrico durante la época estival. Y el estudio de la descarga glaciaria, que viene totalmente emparentado y conectado, obviamente viene a complementar el estudio del régimen hídrico. Bueno, para hacer una presentación un poco más acabada de la zona, Punta Sierra se encuentra en la costa sur de Caleta Sierra, o sea, la punta adopta el nombre de la caleta. Se encuentra al oeste de la península antártica, dentro del sector antártico que reclama Argentina. Está al oeste de la península antártica sobre la llamada costa de Danco. Y bueno, dentro de Punta Sierra se encuentra una base antártica argentina, que se llama Base Primavera, desde la que despegan, digamos, todo tipo de trabajos técnicos y científicos, o sea que cualquier grupo vaya a ser a la zona, ¿no? La zona periglaciar es una zona libre de hielo que consta de unos 0.65 kilómetros cuadrados, de los aproximadamente 1.5 kilómetros cuadrados que tiene en total la punta completa, ¿no? Lo podemos ver acá claramente en una de las imágenes satelitales. Bueno, esta zona está caracterizada por un relieve muy abrupto, como se puede ver en esta foto transversal. Una altura máxima oscila los 340 metros, con pendientes que van desde los 20 hasta los 60 grados para las zonas más escarpadas. Es una zona llena de acantilados, con un terreno muy, muy, muy escarpado, muy rocoso, y bueno, tiene características muy particulares
que la diferencian, digamos, del resto de los lugares de Antártida. Bueno, como antecedentes históricos, cuento con algunos puntos que para mí son de gran importancia, tanto desde el punto de vista de los primeros análisis que se hicieron en la zona, digamos, con trabajos de envergadura científica, como también hitos que forjaron, digamos, a poder tocar esas zonas, ¿no? A que el hombre pueda acercarse a esa zona. Decidí empezar por la instalación del refugio Jovet, que lo realizó la Armada Argentina en el año 54. Consecuentemente, en el año 55, verano 55-56, Dilena realiza el primer trabajo exploratorio, reglamento geológico y topográfico en la zona. Lorente, en el año 73, verano 73-74, realizan el primer trabajo de envergadura geológica, que es un poco el boceto que podemos ver acá en la presentación, que agregué en las presentaciones de Lorente. Después, en el año 74, West, para el BAS, para el British Antarctic Survey, realiza un estudio geológico de toda la costa de Danco, o sea, una escala mucho más chica, o sea, escala chica, número grande. Y bueno, la instalación en el año 77 de base Primavera por Ejército Argentino, que viene a agrandar, digamos, de alguna manera el refugio que ya existía y viene a renombrarlo. En el año 78, Codignoto realiza el primer trabajo de ampliación geológica ya más fuerte. En el año 81 se realiza un análisis geoquímico en la zona más específicamente de la base. Y bueno, entre los 80 y el 2000 me están haciendo falta unos dos trabajos más de geología que ya me pude contactar con los autores para conseguirlos. Todavía no los tengo, pero sé que voy a contar con ellos en el mediano o corto tiempo para poder agregarlos al análisis. Y bueno, para finalizar en la parte de antecedentes históricos, en el año 2002, designación, como lo dije antes, de esta zona como zona protegida, ¿no?, por su riqueza de especies. Como antecedentes más relevantes y más recientes, y en los que van a ser, digamos, de alguna manera mis puntales para poder despegar con el análisis, yo considero básicamente estos tres, que están muy emparentados y están muy conectados, digamos, con el tipo de trabajo que planteo hacer. Arranca en el 2015 con un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin-Madison, un estudio de la dinámica de la capa activa, a lo largo de toda la península antártica, después predicción del espesor de la capa activa. Consecuentemente, al año siguiente, la misma universidad, medianamente los mismos investigadores, Wilhelm sobre todo, que es un poco el que se cargó la mochila de esto, siguió con el control climático de la dinámica de las temperaturas del suelo, de alguna manera estudiar la influencia de las propiedades de este suelo en el estudio de la capa activa, la propagación térmica a lo largo de toda la península antártica occidental, y bueno, las propiedades de estos procesos, ¿no? Cuando plantea reciente se refiere a términos a tiempo geológico, ¿no?, recientemente establecido por la desglaciación de Punta Sierra. Y como último trabajo, el de Ramos Marín, que realizó un modelado de gran parte de la punta, un modelado espacial de la temperatura del top del permafrost. Cuando hablo de top me refiero al techo permafrost, vulgarmente hablando, que es el límite más cercano a nuestra superficie de contacto, ¿no? Acá presento en este cuadro una síntesis del material geoespacial con el que cuento hasta este momento. Puedo decir que el primer grupo son una serie de imágenes, bueno, arranco del 55 al 56 con una serie de vuelos fotogramétricos realizados durante ese verano. Con esta serie de pares, yo lo que pretendo hacer es una restitución de la zona para poder generar un mosaico, y si las características geométricas me dan, poder generar un pequeño modelo de elevación digital para poder empezar a darle un marco regional a la zona que hasta ahora el resto de los estudios no lo ha tenido, al menos desde este punto de vista. Y bueno, de ahí en adelante cuento con imágenes, aproximadamente con una imagen por año en el periodo 2010-2019, salvo para los años 2013 y 2014, que no obtuve todavía. Muchas de estas imágenes han sido suministradas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, otras han sido suministradas como donación
de la empresa Maxar, que es la empresa que comercializa la antigua Digital Globe, digamos. Me comuniqué con ellos y me realizaron una donación de imágenes. Y otra serie de imágenes han sido gentilmente suministradas por el grupo Humedales del 3IA, que viene trabajando en zona hace unos cuantos años. El grupo Humedales, liderado por la doctora Mataloni y Rubén Quintana. Ellos amablemente me suministraron las imágenes con las que ellos contaban, así que las sumé a la lista. Bueno, después aparte cuento con información de tipo vectorial, que son mayormente las líneas de costa. Estas informaciones las bajé de una base de datos abierta que se llama Antarctic Digital Database, que pertenece al SCAR o cuenta con el apoyo del SCAR, que es el Comité Científico Internacional en Antártida. Y bueno, cuento con línea de costas desde el año 56 al 97 para la zona, que eso me va a permitir también poder estudiar el retroceso en la zona glaciar, básicamente, y poder acompañar a este marco regional. La resolución geométrica estimo en el orden de los 20 metros por el tipo de geometría vectorial. Y bueno, después cuento con una serie de trabajos topográficos, como pueden ver, de diferentes años, de diferentes resoluciones, de diferentes formatos y con diferentes orígenes. Algunos más particulares que otros, como el caso de Ormaechea, por ejemplo, es un trabajo topográfico GPS in situ, como se hacía hace mucho tiempo, recolectando punto por punto. Hay uno anterior hecho de la misma metodología, pero con estación total. Y después, bueno, los otros tres son con sensores remotos, ya directamente. Y bueno, y por último, con una serie de datos batimétricos, que si bien yo me estoy encargando netamente en la parte topográfica, la batimetría para el marco regional vendría a acompañar para estudiar el retroceso de la lengua glaciar, viendo el rastro de ese retroceso en el fondo de la caleta, digamos, en el fondo marino. Vendría a acompañar de alguna manera este marco regional y vendría a permitir a futuro proyección de futuras investigaciones. Bueno, como lo que planteo... Claudio, ya estamos cerca de los 15 minutos, te voy pidiendo que vayas redondeando en lo posible. Si te falta mucho... Sí, bastante. Bueno, avanzar un poco más rápidamente, así no nos retrasamos. Adelante un par de filminas, entonces la serie de vuelos fotogramétricos que se realizaron en la zona, el último verano sobre todo, son los que están con cobertura naranja, con esta serie de vuelos fotogramétricos y el apoyo topográfico y geodésico que acabo de saltear, lo que pretendo hacer es un modelo digital de elevaciones que oscila entre los 5 y 10 centímetros de resolución espacial para poder apoyar mi modelo multivariable. Aparte cuento, obviamente, el estudio de la termometría del subsuelo con una estación meteorológica en zona y con perforaciones que cuentan con sensores en dos de esos sitios, en el sitio 1 y el sitio 9, para hacer el estudio del gradiente del subsuelo y alimentar ese modelo multivariable. Esta es la serie de muestreos que realicé también este último verano de material fino, o sea, de suelos, para hacer un estudio granulométrico. Esta es la representación del muestreo de roca para hacer un estudio de réplica, también para alimentar el mismo modelo, para hacer el modelo geomorfológico. Y bueno, en base al muestreo realizado, lo que pude hacer hasta el momento fue el estudio granulométrico y el cálculo de humedad que solo hice in situ, ¿no?, en los laboratorios que me presta la base en ese momento, hacer el cálculo a través del secado de la cantidad de humedad en cada muestra. La parte granulométrica la inicié, todavía no la tengo finalizada en cuanto al análisis propiamente dicho, pero la parte de laboratorio ya está completa. El estudio micromorfológico lo tengo suspendido de momento, pretendo realizarlo en conjunto con gente del CGMAR, aprovechando de alguna manera el instrumental del cual yo adolezco dentro de mi institución. Pero bueno, debido a esta situación de la pandemia y demás, obviamente eso lo tengo pausado por el momento. Se realizaron también mediciones de caudal y masa glaciar para complementar, como lo dije antes, de 7 sitios correspondientes a los mismos sitios de muestreo en cuanto a la temperatura del subsuelo.
Como proyección a futura, a futuras presentaciones, realicé una pequeña actualización de la cartografía de la zona, con un mapa que me hace falta terminar algunos detalles desde el punto de vista gráfico, pero numéricamente está cerrado la parte de coordenadas y la parte de representación también, a la que le voy a ir agregando cada capa temática hacia cada presentación. Y bueno, acá plasmar de alguna manera la cantidad de instituciones intervinientes, el grupo de SEGAL de Portugal, que son los que mantienen, digamos, el observatorio geodésico en zona, parte de las filminas que me salté que no pude presentar en profundidad, el Centro de Estudios Geográficos, que son, digamos, de alguna manera los dueños de los sensores que tengo en el terreno y de la estación meteorológica, y SERENA, que es un grupo de investigación, del cual compone mi codirector, con el que pretendo hacer algunos trabajos en correlación a futuro, que tienen que ver obviamente con este tema. Bueno, obviamente la Universidad Nacional San Martín, que confió tanto en mí como en la propuesta que traje, que me está dando este espacio y este lugar académico para que yo pueda formarme, el Instituto Antártico Argentino, que me está llevando a Antártida para que yo pueda hacer los trabajos de campo, y bueno, Propolar, que es, digamos, de alguna manera lo que vehiculiza las instituciones portuguesas en Antártida. Base Primavera, en cuanto a la parte logística de permanencia en la base, que son los que nos prestan el apoyo en el terreno. Bueno, por el momento, en cuanto a la presentación, nada más que decir, el resto lo había puesto en el informe, no sé, estuve viendo el resto de las presentaciones y quizás... estaría bueno que lo mencionen o omití decirlo acá, o no sé si ustedes directamente me lo quieren preguntar, no tengo problema en cuanto a las materias, o a los cursos. Sí, si querés comentarnos de las materias. Bueno, en cuanto a las materias, estoy haciendo las dos materias obligatorias que me piden por reglamento, estoy haciendo filosofía de la ciencia y economía para tecnólogos, que son las dos materias que se están dictando en este cuatrimestre, las estoy haciendo a las dos, y estoy haciendo la materia de programación con Python, también dictada por un SAM. En cuanto a los cursos, planteé dentro del informe los cursos realizados, entiendo que no todos los cursos obviamente me otorgan puntos por la cantidad de horas, pero decidí ponerlos igual por una cuestión de que fueron cursos realizados puramente para procesamiento para el doctorado, entonces decidí ponerlo así, bueno, más allá de que no me otorguen puntos. Bien, yo no sé si te dimos puntos por las materias, Diego, ¿vos lo estás mirando eso? No figura nada en el resumen, pero creo que como él empezó hace poco, todavía claro. No hubo una presentación de pedido de puntos. Claro, eventualmente tenés que pedirle a tu consejero que presente las materias para acreditar el puntaje, ¿sí? De créditos. Los cursos que están realizados, bueno, ninguno llega a 45 horas, de lo que claro. Consta en el informe. Claro, sí. Claro. Yo quería aprovechar, y no les robo más tiempo, les pido disculpas si me extendí. No, estamos bien de tiempo, no te preocupes. Yo les quería aprovechar y hacerle una consulta, porque estaba por mandarlo por mail, pero bueno, aprovechando la presentación, por ahí me parecía mejor consultarlo así. Yo dentro del reglamento vi que está estipulado, por ejemplo, la otorgación de puntos para prácticas profesionales. Yo me preguntaba si las estadías de las campañas catalogan como prácticas profesionales o no. Y después, por otro lado, también me preguntaba, porque estoy preparando una serie de cursos para brindar, que tienen que ver con información geográfica y SIG, básicamente, me preguntaba si el dictado de cursos también se puede llegar a ver incluido como puntaje. Yo, de todas maneras, lo voy a hacer igual. Me preguntaba si... Yo entiendo que no, las dos cosas que preguntás, entiendo que no, o sea, que son parte de tu trabajo. Sí. Pero que, o sea, no da puntos, o sea, la idea de los puntos es tu capacitación. Bárbaro. Entonces, la idea es que vos hagas cursos, se da también un puntaje por, si tenés un paper que no es relacionado con tu tesis. Sí. Eso también te puede dar puntos. Después lo otro de prácticas, eso no está claro, hay algún antecedente, pero eso no,
no está muy claro qué sería algo que... Eso es en el caso, así como puedes trabajar en un paper que no esté relacionado con tu tesis, también puedes hacer un trabajo para un servicio tecnológico que tampoco lo pongas en tu tesis, pero que esté en el marco de tu doctorado. En ese caso, podemos considerarlo en el otorgamiento de créditos, siempre bajo la evaluación del comité académico. ¿Sí? Hay un solo antecedente, ¿no? Que yo recuerde de eso. Y... O sea, no, me parece que hay más de uno, ¿eh? Pero bueno, siempre se somete a evaluación en función del informe técnico que se haga y, digamos, tiene que, por eso los viajes no se consideran porque en realidad es parte de tu doctorado, lo necesitas, si no haces el viaje claro. No puedes avanzar. Hay muchos casos de otros doctorandos que hacen pasantías en el exterior, eso tampoco se considera. En el caso de que hagas un trabajo que se necesite una persona formada haciendo el doctorado en la temática específica en la que se trabaja y eso lleve a un informe técnico, si bien sea para una empresa, para una institución, contra ese informe uno puede evaluar, el comité evalúa el otorgamiento de créditos, pero bueno, no son muchos créditos, ¿no? O sea, es uno, creo que se ha dado uno, creo que dos, ¿no? Pero es como un paper, como en los casos de los papers. Es una situación particular que se hace bajo evaluación, se solicita y se evalúa, ¿sí? Así que eso... Si querés discutirlo y plantear una situación parecida, lo puedes traer al comité y lo evaluamos. Bueno, lo normal es que hagas cursos relacionados con tu tema de tesis a lo largo de los años de la tesis. Y bueno, o sea, cursos de 45 horas o más dan puntaje con evaluación siempre. Bárbaro. Muchas gracias. Muy bien. Yo te quería preguntar, ¿tú estuviste en la Antártida en el verano? ¿Fue? Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Y ahora tenés programado otro? ¿Lo pensás hacer todos los veranos estos? O... Mira, la problemática que sea en este momento, netamente, es por la cuestión pandémica. Ya me avisaron que este año es una base temporaria y este año no la van a abrir por la cuestión de la cantidad de protocolos que tienen que llevar adelante, digamos, para llevar a la gente allá, con lo cual este año este verano no estaría yendo. Casualmente yo el verano anterior me cargué de trabajo, también un poco por eso lo extensivo de la presentación, me cargué de trabajo de campo, no pensando en la pandemia, obviamente esto no lo esperaba nadie, claro, pero yo sí pensaba, digamos, en decir, quizás más adelante me convenga quedarme un verano para avanzar, digamos, con la tesis y quizás un verano tengo que ir. Bueno, ese verano me lo estoy quemando ahora, en realidad. Claro, bueno. Sobre todo para el trabajo del verano. Para la serie de los sensores, o sea, siguen colectando información, esté yo o no esté. O sea, y tienen suficiente memoria y batería para sobrevivir a más de un año. O sea, tranquilamente. No, buenísimo. Este verano no, el próximo verano. ¿Hay personal allá? ¿Hay permanente? No. En esa zona no. Esa zona tiene esa base temporaria nada más. Para llegar allá son entre 3 días y a veces hasta se estira una semana el traslado, depende de las condiciones meteorológicas y logísticas. Y normalmente uno va unos días después de que entra, digamos, la dotación, que abre la base y todo, y nos terminamos yendo a veces todos juntos, o a veces nos vamos la parte científica tecnológica antes y después la parte, digamos, logística. Pero se abre todos los años, no es una base permanente, digamos. En otras bases sí, de repente tienen personal todo el año. Sí. Bueno, muy interesante la presentación. ¿Alguien más tiene algo para consultar, para preguntar? Si querés, Claudio, dejar de compartir la pantalla. Bárbaro, gracias. Dejamos de verlo. Ahí está. Muy bien, bueno, ¿seguís, Diego? Le toca entonces a Gonzalo, estás por ahí, Gonzalo, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias, Claudio, perdón. Gracias, Claudio. Comparto mi pantalla. Dale. Voy a compartir pantalla, me resulta más práctico en Google Meet compartir toda la pantalla y en todo caso, si me quieren interrumpir, yo dejo de ver el chat, pero bueno.
No tengo problema que... Sí, igual las preguntas las hacemos al final, así no, no te cortamos. Bueno, primero, buenas tardes a todos, a todas. Y disculpas al resto de los que presentaron previamente, pero recién me pude conectar. Recién llego a mi casa y me puedo conectar, así que, bueno, me perdí las presentaciones de los anteriores, la verdad que no me gusta, pero quería pedir disculpas. Bueno, voy a presentar entonces el seminario, la presentación de avance de este año, que comprende, digamos, el periodo segundo semestre 2019, primer semestre 2020. Mi trabajo de tesis es la preparación y caracterización de materiales electroactivos para dispositivos electroquímicos de conversión y almacenamiento de energía. Yo la verdad que he trabajado más en el tema conversión, pero bueno, eso es básicamente celdas de combustible, y lo que hago son soportes para catalizadores. Trabajé con anódicos y también en una etapa que estuve trabajando en una pasantía en el exterior, hice algo de catódicos también para la reducción de oxígeno. Bueno, mi director es Federico, que creo que estaba presente, estaba por ahí, Federico Viva, de la CONEA, y mi codirector es Mariano Bruno, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Mi doctorado se enmarca dentro de las tareas de INTI. Empezó siendo part-time, en algún momento fue full-time, y ahora es 10% time, quizás, no más que eso, la verdad. Bueno, voy a dar una breve introducción para los que no conocen. Yo creo que, bueno, ya Diego y Dolores conocen el tema, pero básicamente lo que hacemos en el grupo desde la llegada de Mariano, sobre todo, que fue unos años antes de que yo ingrese, es sintetizar carbones mesoporosos o carbones porosos en general a partir de la carbonización de una resina polimérica de resorción formaldehído que está bastante estudiada, donde, por ejemplo, ya en el año 2009 se sabía que a partir de ciertos agentes estructurantes o, bueno, se me fue el nombre ahora, perdón, pero agentes capaces de generar porosidad, se podían controlar las propiedades de los poros, de los materiales de carbón, lo cual le confiere al material una aplicabilidad interesante para dispositivos de almacenamiento y conversión de energía. En nuestro caso incorporamos un agente de moldeo duro, que es una nanopartícula de dióxido de silicio comercial. El tema de que sea comercial, el atractivo era que sea económicamente barata, digamos, para poder fabricar el material, y se buscó hacer una síntesis sencilla que le diera al material mesoporosidad, es decir, una porosidad que estuviera en el rango de lo que IUPAC define como mesoporo, aunque, bueno, se sabe que hay contribuciones microporosas y macroporosas que no se pueden evitar, pero que tuviera más mayoría de contribuciones mesoporosas, porque eso en ese momento se planteaba como una ventaja para los procesos de... sobre todo en la región de tres fases que sucede en una celda de combustible, bastante atractivo para el transporte de materia y para la reactividad de los combustibles y de la celda, digamos, oxígeno y hidrógeno cuando sea aplicable, digamos, cátodo y ánodo. Y además el tema de la gran superficie específica que permitía dispersar o que permite dispersar las nanopartículas de material catalítico en la superficie. Bueno, este es más o menos un esquema de cómo hacemos la síntesis. Primero hacemos la resina, que termina siendo una resina con un compuesto de dióxido de silicio que permanece a través de, dentro de la matriz, perdón, después del tratamiento de carbonización. Luego removemos el dióxido de silicio y generamos la porosidad que, bueno, hemos detectado que tiene dos zonas de influencia bastante marcadas, una entre 10 y 60 nanómetros y la otra con unos poros de diámetro entre 2 y 7 nanómetros aproximadamente.
Eso, como decía, es atractivo para la dispersión de nanopartículas que favorezcan las reacciones de reducción y oxidación que suceden en una celda de combustible. Particularmente, el grupo venía trabajando, tanto Mariano como Federico, junto con Horacio Corti, en catalizadores anódicos para la reacción de oxidación de metanol. Eso fue lo que empezamos a trabajar con Federico en el 2016. Y bueno, ahora voy a mostrar algunos resultados. De todas maneras, el seminario está más apuntado realmente a buscar un poco, mostrar cuál es el avance y el estado actual del trabajo, más que a resultados específicos de los trabajos. Nosotros, el resultado que más buscamos, siendo que este es un trabajo que tiene una aplicación directa en celdas de combustible, es poder generar en una celda de combustible la reacción con una performance que esté al menos en valores razonables para el estado del arte, y eso lo medimos con una estación de testeo que tiene el grupo en la CONEA, en donde vamos a cuantificar cuál es la potencia que se puede obtener con estos catalizadores funcionando como catalizadores anódicos en una celda en la cual el resto de la configuración es estándar, porque, bueno, básicamente lo que evaluamos fue el catalizador anódico. Y además yo trabajé en el año 2018 con la doctora Trevani en Canadá, como comentaba, en una beca que tuve de un programa del gobierno canadiense, en la modificación del soporte para catalizadores catódicos, es decir, catalizadores de platino que se utilizan en la reacción de reducción de oxígeno del lado del cátodo. Esa modificación la hacemos a través del agregado de partículas de dióxido de titanio sobre la superficie del carbón mesoporoso que nosotros sintetizamos, por un método que Liliana desarrolló, Liliana Trevani, con su grupo, unos años antes de que yo fuera a Canadá. Además, lo digo muy rápidamente esto, yo he, digamos, caracterizado en diversos tipos de sistemas de supercapacitores. En este caso, esto es una colaboración con el grupo con otro investigador del grupo, con Federico Roncaroli, en donde básicamente acá se buscó la aplicación de carbones mesoporosos a lo que es supercapacitores electroquímicos. Esta fue la prueba que se terminó haciendo, de la prueba aplicada, donde se logró a través de dos celdas Swedlock conectadas en serie, obtener energía para prender un LED, que eso fue publicado en el trabajo de Roncaroli, donde yo simplemente colaboré en las caracterizaciones electroquímicas de esos materiales, que no necesariamente eran mis carbones mesoporosos, eran otros carbones, pero bueno, esto va a ser, digamos, uno de los capítulos que va a estar incluido, no este trabajo en particular, sino el tema de supercapacitores, que es una aplicación que tienen los carbones mesoporosos en general para sistemas de electroquímicos, en donde se busca, bueno, donde benefician las propiedades del carbón mesoporoso por ser de alta superficie específica y tener facilidades para la carga y descarga en la superficie. Como decía, voy a comentar algunos resultados que son básicamente los más relevantes. Todo lo que da mal nunca se comenta, pero se hicieron muchas otras pruebas que no están acá, pero que fueron parte del desarrollo del trabajo y de la formación en lo que es la caracterización, sobre todo, de sistemas electroquímicos. Nosotros este año logramos publicar con Federico y Mariano y Eduardo Fuentes, que es un doctor que recientemente se volvió a su país, que hizo el doctorado en CONEA, es mexicano y ahora está allá. Pero bueno, en conjunto con Eduardo sintetizamos carbones mesoporosos de diferentes tipos. Acá están los tres que seleccionamos para nuestro trabajo, en donde teníamos unas superficies específicas considerables, alta superficie específica, un valor elevado, que en general no es tan común para catalizadores de celdas de combustible, sí, quizás para supercapacitores, pero bueno, los probamos en nuestros catalizadores como soportes, con la hipótesis de que podíamos lograr una buena dispersión de las nanopartículas, mejorando la performance del catalizador con respecto a un catalizador soportado en un soporte
convencional que tiene menos superficie específica. Para tener una referencia, son los soportes convencionales, el carbón Vulcan tienen superficies específicas que son hasta incluso un tercio de estos valores, 300 a 400 metros cuadrados por gramo. El soporte, me refiero. Bueno, en ese trabajo, bueno, logramos demostrar que el soporte servía como un buen agente, o permitía una buena dispersión de los de las nanopartículas de catalizador. Estas medidas las hizo el grupo de Diego, las comprobamos con Diego y con Ana Laura, ahí en el equipo de que está ahí en UNSAM. Fueron las que terminaron de corroborar algunas cosas que necesitábamos para la publicación, así que eso, bueno, agradecerle a Diego, que fue parte de los agradecimientos del trabajo, pero bueno, lo comento porque nos ayudó a dilucidar la presencia efectivamente de nuestras partículas a través de rayos X. Nosotros lo que fuimos comprobando, que bueno, no lo dije acá, pero para no extenderme con el tema resultados, es que hay una vinculación entre lo que acá detectamos como el incremento del primer pico de poros, el volumen del primer pico de poros, con la dispersión de las partículas, con la reducción del tamaño de las partículas. Ese, el catalizador que nosotros llamamos S30, es el que presenta el menor tamaño de partículas, y eso redundó además en mejores parámetros en la reacción de oxidación de metanol. Acá hay uno de los parámetros que es la velocidad en la cual el catalizador se envenena, que es, digamos, un efecto no deseado. Bueno, el catalizador S30 es el que menor velocidad de envenenamiento presentaba y el que mayor corriente de oxidación de metanol presentaba al mismo tiempo. Estos son dos parámetros, digamos, que nos dan un indicio de que la performance del catalizador soportado sobre el carbón S30 tenía mejores perspectivas para la prueba en celda, y eso fue efectivamente lo que logramos comprobar, en donde el carbón S30 se comporta mejor que los otros dos carbones, y que el carbón Vulcan, que es el que se considera el carbón de referencia para el estado del arte. Acá lo que se ve en estas curvas, para los que no estén familiarizados, es de qué manera se desarrolla la potencia del sistema. Bueno, en este caso las configuraciones son la misma, lo único que cambia es el soporte del catalizador, y vemos que el pico de potencia para nuestro catalizador S30 estaba por arriba de los 125 watts, lo cual es un valor que en el estado del arte, para este tipo de configuraciones, es aceptable, o mejor dicho, es un buen valor de densidad de potencia. Respecto al trabajo en Canadá, yo estoy trabajando ahora estamos trabajando con Federico y en terminar de ajustar algunos, sobre todo de analizar los resultados, porque la realidad es que la mayoría de las mediciones, sobre todo de caracterización superficial, se hicieron en Canadá. Acá muestro rayos X y TGA, que fueron dos técnicas que hicimos allá junto con Liliana. Esto lo hizo Caneiro en ITEC. Son las fotos que fueron, la verdad que espectaculares. Fue una experiencia muy linda ver ese equipo y poder ser asistido por Caneiro, que la verdad que se nota que sabe un montón del tema. Bueno, estamos trabajando en la publicación de estos resultados. Lo que hicimos con Federico en Buenos Aires es medir por técnica de electrodo rotatorio la performance de los catalizadores catódicos, en este caso, de la reacción de reducción de oxígeno. Y lo que observamos, lo comento muy rápidamente, después si quieren la tanda de preguntas lo puedo ampliar, es que el catalizador soportado con carbón mesoporoso modificado con dióxido de titanio genera una reducción de oxígeno más eficiente con menor producción de peróxido de hidrógeno, que sería un camino de los que no son los más deseables, de unos caminos de reducción no tan deseados como la reducción completa del oxígeno. Esto es una forma de medir que la reducción es más eficiente para el dióxido de titanio. Estamos trabajando en procesar otros resultados que se midieron a principio de este año, fin del año pasado, mejor dicho,
y que bueno, todavía resta poner en papel, básicamente. Y bueno, ahora yo quería comentar esto, que bueno, siempre es lo que yo, digamos, tomo como lo más valioso de este seminario anual, que es poder conversar con ustedes cómo ven el desarrollo de todo el plan de tesis, o mejor dicho, de todo el reglamento académico que implica la carrera. Yo fui haciendo todas las materias a lo largo de los años que llevo en cripto. Estas, bueno, ya las habíamos corroborado, las primeras tres. Las últimas dos las cursé, esta con Diego y con Ana Laura, y esta con Fitzsimmons y, no, se me fue el nombre de la profesora italiana ahora, que estuvieron también de invitados en un SAM, y con EA, porque fue un curso que se dio en conjunto entre un SAM y cooperó la gente del LAN, del laboratorio LAN, de Conea. Bueno, esto me quedaba a corroborar, lo habíamos hablado con Diego previo a la inscripción, de que más o menos estos eran los puntos, pero quisiera, si ustedes me pueden confirmar esto, porque de esa manera estaban completados los 20 puntos académicos, o los 20 créditos que se piden en el reglamento, y además, bueno, las asignaturas obligatorias, eso sí estaba verificado ya el año pasado. Y además, bueno, el tema de las publicaciones, yo había pedido un crédito que, bueno, eso ya se solicitó, fue aprobado en el 2019, del trabajo que hice en colaboración con Federico Roncaroli y Ana Caterina Díaz Durán. Este año hemos publicado nuestro trabajo con Federico en catalizadores de platino ruteño soportado, junto con Eduardo y Mariano y Horacio. Y además de fruto del trabajo en Canadá, este año finalmente salieron publicados los dos trabajos de los estudiantes con los que contaba el grupo. Son estudiantes de maestría, de máster, bueno, en Canadá se estila hacer una carrera de grado corta, una maestría y luego el doctorado. Estos chicos, Lucas y Donna, trabajaron conmigo. Básicamente los temas que ellos hacían no tienen mucho que ver con lo que yo hago en mi tesis, pero sí ellos aprendieron algunas técnicas de síntesis y caracterización. En mi estancia en el laboratorio yo un poco colaboré con ellos y bueno, estamos presentes con Federico en los trabajos que salieron publicados este año recién. Como comentaba, las perspectivas nuestras son dos en particular. Una, terminar de poner en papel los resultados de la modificación del soporte con dióxido de titanio, estos valores que a priori son alentadores para la reducción de oxígeno, y que bueno, nos falta comparar un poco con quizás con el estado del arte, aunque ya lo estuvimos viendo y son valores que están bien ubicados. Hay que corroborar algunas inconsistencias, procesar algunos resultados de la evolución de las reacciones en función de la temperatura, que eso se hizo en su momento y quizás haya que volver a medir algo, pero bueno, en este momento no es el momento para medir, en todo caso puede ser que se haga más adelante. Yo, al principio de la cuarentena, empecé a escribir la tesis, tengo escrito básicamente el capítulo de introducción y de síntesis del carbón, con la modificación incluida. La realidad es que después, por diferentes motivos y porque en INTI hemos retomado las actividades semipresenciales, bueno, esto se vio un poco interrumpido en este momento, pero el plan es, antes de la finalización del primer semestre de 2021, poder defender la tesis. Bueno, agradecer acá a Graciela, que está presente, que es la jefa del Departamento de Almacenamiento de Energía, donde yo trabajo en INTI, y bueno, a todo el grupo de sistemas electroquímicos de conversión y almacenamiento de energía de la CONEA, del Departamento de Materia Condensada. Y bueno, y a ustedes por la atención. Muchas gracias, Gonzalo. No te pasaste un poco de tiempo, te consumiste los 20 minutos. Ah, perdón. Pero bueno, igual cubriste las materias y... No, 19, digamos. Cubriste más o menos todos los puntos. Un minuto para preguntarles lo de los... Lo de los puntos, yo acá veo que está todo registrado, salvo lo del curso de neutrones, faltaría que acá quede registrado.
que igual como es una materia de la escuela, eso cómo podemos... Y no tendríamos que hacer nada, o sea, nada más verificar que vos estés en el acta y nada más. O sea, en la nómina. Eso lo tengo que hablar con Silvia. Sí, yo lo que tengo sí es... pero no calculo que no hay problema con eso. Eso en la... Perdón, sí, yo lo que tengo es... Decime. Es un mail de Florencia Cantarchi que estaba coordinando desde CONEA el curso, donde nos avisó de la aprobación y nos mandó el mail con las notas finales. Dentro de la escuela me ocupé yo de coordinar la materia en realidad la escuela es la que se ocupó de la escuela de ciencia y tecnología se ocupó de dar el puntaje para todos los externos, así que yo creo que todo eso ya debe estar registrado, lo voy a confirmar con Silvia Di Giulio y te avisamos, pero bueno, o sea, ya estaban los otros 16 puntos y con esos 4 sí, ya juntaste los 20. El punto de la publicación te sobra. Así que bueno, en esa parte va todo bien. Sí, lo de la publicación, o sea, quizás podría entonces entrar en la tesis. Eso no sé cómo se puede hacer, si es que hay la posibilidad de, si sobra el punto, incluirlo un capítulo en la tesis más detallado. Porque bueno, habíamos hablado de que el punto se pedía porque no se iba a incluir en la tesis. Pero bueno, eso no sé si se puede. Sería una posibilidad, digamos, en todo caso. Pero bueno, lo dejo, en todo caso lo charlamos en otro momento, si no le quito tiempo. Sí, después lo podemos charlar un poco entre nosotros y después yo lo presento al comité, yo como tu consejero lo presento al comité, después lo conversamos entre nosotros, pero bueno, ya tenés un avance importante, se está escribiendo la tesis, se ve que va bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Gonzalo. No, por parte no, muy claro. Muy buena presentación. Gracias. Y después, bueno, se discutirá en el comité de los puntos. Por escuela seguro van a estar ahí registrados. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias, Gonzalo. Seguimos con la última charla del día de Analía. Por ahí, Ana. Estás. Hola. Pacientemente desde temprano. Sí, llegué temprano. Bueno, gracias, Ana. No mucho más cuando es presencial. Sí. Bueno, te escuchamos. ¿Quieres presentar tu pantalla? Sí, ahí voy. Bueno, ahí ven. Ahí se ve bien. El tema de mi tesis es el desarrollo y fabricación de sensores fotovoltaicos de radiación en aplicaciones espaciales y en radiómetros de espectro selectivo, que serían los sensores terrestres. Mi directora es Mariana Tamasi, mi codirectora es Mónica Martínez Bogado, y estoy haciendo mi tesis, mi beca, en el Departamento de Energía Solar del Centro Atómico Constituyente. El objetivo general de mi tesis era diseñar, desarrollar y fabricar sensores solares, tanto para usos terrestres como espaciales. En lo que es espacial, el objetivo está enfocado a hacer todo lo que sean sensores adecuados a las necesidades de las misiones espaciales, y en el área terrestre, instrumentos para medir radiación de bajo costo, los instrumentos, y en especial para usos del área agronómica. Los objetivos específicos que yo pongo acá son los objetivos específicos que yo planteé para los últimos años del doctorado, porque yo me tuve que presentar a beca de finalización de CONICET, entonces básicamente estos serían los específicos para esos 2 años de beca.
Sacando el segundo que está acá, sí serían ensayos de daño por radiación, lo del prototipo de sensor de NDVI, lo de los filtros y lo del piranómetro, no el desarrollo de sensores adecuados a las necesidades de las misiones, que eso lo tuve que agregar ahora porque, por suerte, digamos así, salió un proyecto nuevo y tuvimos que volver a este objetivo que lo había dado por finalizado en los primeros años. Bueno, una cosa que me di cuenta a lo largo de las presentaciones de mis compañeros es que yo no hice una introducción de qué se tratan mis sensores, porque creo que esta es mi cuarta presentación y me pareció que por ahí era medio reiterativo contar sobre los dispositivos, pero si alguien tiene alguna pregunta o lo quieren charlar cuando lo terminamos, no hay problema, lo comento. Bueno, la parte de daño por radiación, esto por suerte lo pude dar por terminado en febrero de este año, hice las últimas irradiaciones con buenos resultados. Lo que estábamos buscando era simular un evento Carrington, que es una tormenta solar, de las más grandes que se pudo ser detectada en la Tierra. Las energías que fueron registradas eran de 30 MeV. El objetivo de este trabajo era cuantificar esos efectos de daño sobre los sensores solares. Primero, los sensores solares estos se utilizan en las misiones espaciales como control de actitud del satélite. Lo primero que se llevó a cabo fue la simulación del evento, que eso, bueno, fue con ayuda de Martín Alurralde, que es el experto en daño por radiación. Se simularon los eventos, se obtuvieron los diferentes espectros de las distintas tormentas que fueron registradas en la Tierra, y se obtuvieron espectros bastante similares. Por lo tanto, de ahí se concluyó qué energía y qué dosis le íbamos a entregar a los sensores. Hicimos irradiaciones de 10 MeV y de 2,1 por 10 a la, a la 11 protones por centímetro cuadrado. Esto más o menos para contar el experimento, se llevaron a cabo con sensores de dos tipos de áreas y se hicieron irradiaciones por el lado frontal y posterior de cada dispositivo, y lo que se hizo, las caracterizaciones que se realizaron sobre los sensores antes y después de las irradiaciones fueron CurbiBEM, respuesta espectral y no había sacado ese cartelito, tiempo de vida media de portadores minoritarios. Este último es un equipo que se realizó en el departamento, es una técnica modificada que se mide a los dispositivos en circuito abierto. Esta última caracterización se llevó a cabo en los últimos experimentos porque no lo teníamos todavía el equipo cuando iniciamos estas irradiaciones. Bueno, más o menos estos fueron los resultados, fueron buenos resultados, porque el sensor, si bien presenta daño, no es un daño que haga que el sensor no sirva más, vemos ahí una baja en la curva, en la corriente de cortocircuito, también en la respuesta espectral, como era de esperarse, porque la integral bajo la curva de la corriente, de la respuesta espectral es la corriente, por eso digo, tal era como de esperar. Y después en el tiempo de vida media, ahí vemos que tienen en promedio una degradación del 60%, midiendo los tiempos efectivos antes y después de las irradiaciones. Todo esto se analizó y se puede concluir que, bueno, lo que vemos es que el mayor daño se puede encontrar en la región tipo P del fotodiodo. Esto lo vemos en la respuesta espectral, que vemos que el daño está después de los 700 nanómetros. Después, respecto de las caracterizaciones de CurbiB, vemos que disminuye un 15% la corriente de cortocircuito. Esto también lo verificamos
recién lo dije, con la corriente, con la, obvio, otra vez dije lo mismo, con el área bajo la curva de la respuesta espectral, vemos la corriente de cortocircuito y nos da que disminuye un 15%, y después en la parte de tiempo de vida media de portadores minoritarios, la disminución de ese tau efectivo que podemos medir es equivalente a decir que disminuye también la longitud de difusión de los portadores minoritarios. ¿Y qué nos hace esa disminución? Nos da a que los portadores de carga pueden recorrer menores distancias antes de que se recombinen, y esto lleva a que tengamos una baja en la corriente de cortocircuito, y esto obviamente una baja en la respuesta espectral del dispositivo para las longitudes de onda del infrarrojo. Bien, pasando a lo que les decía de que tuvimos que volver a un objetivo que teníamos ya terminado en la primera parte, en el desarrollo de sensores adecuados a las necesidades de las misiones espaciales. Actualmente se llevó a cabo el diseño de nuevos sensores para una misión que esta vez no es nacional, como veníamos haciendo hasta ahora. Es una misión europea, es de una empresa privada que nos pidió si podíamos hacerle nuestros sensores. Tenemos que hacer 24 sensores para una cierta necesidad de ellos de corriente y de VOC, así que, bueno, diseñamos las máscaras y actualmente estamos fabricándolos en CNEA. Bueno, dentro del otro objetivo que había comentado, el prototipo de radiómetro de NDVI. Estos sí son sensores terrestres. El NDVI es un índice que mide, se llama índice de vegetación diferencial normalizado. Lo que hace es darnos una idea de la salud de las plantas. Se usa más que nada para las plantas forrajeras. Y lo que tenemos que medir es lo que llega a la planta en dos longitudes de onda diferentes, en 600 y en 800 aproximadamente, y lo que rebota, ya sea del piso de la planta, en las mismas longitudes de onda. Bueno, armamos un dispositivo de un prototipo, que ahí están las fotitos, eso es el planito, pero después lo armamos, lo montamos, hicimos sensores más grandes para poder tener una señal que se pueda ver en algún lado, porque estamos filtrando con filtros que tienen una transmitancia del 60% menos, así que casi no teníamos señal, pero obtuvimos buenas señales y hicimos unas primeras mediciones, bueno, de pasto, porque no tenemos ninguna plantita que podamos medir, y nos dio en un pasto que era verde, nos dio cercano a 1, que eso está bien, es algo saludable, y en algo donde estaba el pasto seco, casi de tierra, nos dio 0,3, así que es un buen indicio de que las mediciones realizadas están siendo adecuadas. Lo que se estaba llevando a cabo a principio de año fue la calibración de esos sensores que se tienen que hacer en mediciones en el sol, bueno, que quedó ahí en stand-by, como a todos. Después estaba la parte de elaboración de los filtros, lo que les contaba recién del prototipo, se hace con filtros comerciales, se planteó la idea de hacer los filtros nosotros, a través de un diseño con rejillas de aluminio, un film de titania y abajo cuarzo, y eso será el filtro que iría arriba de los sensores de silicio. Se simuló en el programa Lumerical y se obtuvo la transmitancia que ven ahí. Obviamente es mucho más ancha que la del filtro comercial, pero sirve para medir para el objetivo que nosotros necesitamos. El problema, esto yo ya había comentado algo el año pasado, de que los huecos que nosotros queremos formar las rejillas, se nos forman huecos en el FIB, debido a que la energía, o sea,
los films son de PMMA que usamos como resina para formar los films, son muy gruesas y se nos acumula energía y hace que se haga el huequito y no las rendijas. Yo ahí amplié la imagen y a los costados del huequito se ven como rayitas que serían las rendijas de los de 420 nanómetros que nosotros queremos formar. Bueno, eso también está en stand-by porque lo que habíamos intentado hacer son filtros más delgados, films más delgados de PMMA para ir haciendo pruebas. Yo los preparé, pero quedaron estancos también para los turnos de film. Y por último, dentro de los objetivos, tenía la elaboración de un piranómetro termoeléctrico. El año pasado conté de que estábamos probando sobre unos chapitas de que ya tenían cobre y hacia, levantábamos la parte que nos queríamos poner níquel. Ah, no les comenté lo que era, yo porque puse una introducción ahí y no la estoy comentando. Los piranómetros son sensores, pero termoeléctricos, a diferencia de los sensores fotovoltaicos. Lo que tienen es una termopila y van haciendo la variación, con la variación de calor, como funciona un termopar, básicamente es eso. Y lo que nosotros hacíamos era un termopar de cobre-níquel que a su vez se va pintado de negro y blanco y generan zonas frías y calientes, y eso nos da al sol, eso nos da una diferencia de temperatura que se traduce a irradiancia. Eso sería básicamente el funcionamiento. Se llevaron a cabo estos dispositivos, el problema fue, como se ve en la imagen, la adherencia entre el níquel y el cobre. No la adherencia del níquel al sustrato, ni del cobre al sustrato, que sí, ese era un problema en las chapitas que habíamos probado al principio, el níquel no se adhería bien, no tenía buena adherencia, y ahora en estos sustratos que probamos, que son sustratos de alúmina, no tiene buena adherencia el níquel sobre el cobre. ¿A qué le culpamos nosotros? A que el cobre se nos oxidó en las en los días previos, porque pasaron 2 días entre que hicimos el spattering de cobre y la evaporación de níquel, y eso generó que las puntas de cobre no pudieran tener el níquel adherido como correspondía. Habíamos presentado también el problema de cómo nosotros hacemos estas pruebas en el departamento de MEMS, también es de CONEA, pero estamos sujetos a turnos, no podíamos hacerlo uno detrás de otro, porque uno es con el spattering, el otro es con la evaporadora, entonces, bueno, habíamos hablado con el departamento y habíamos tratado de coordinar, de poder hacer las cosas todo un mismo día, y bueno, lo íbamos a hacer en marzo, así que también nos quedó en stand-by todo esto para cuando volvamos. Bueno, nada más, dentro de las materias, las que me quedan por dar los finales es la de interacción de iones energéticos con la materia, que esa tiene que ver con daño por radiación, y filosofía de las ciencias, economía para tecnólogos ya está finalizada, así que con eso yo creo que tendría ya todos los puntos y las dos materias obligatorias del doctorado realizadas. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ana. Muy linda la presentación. 18 puntos, decís que tenés. Faltarían 18 puntos. Faltan esos 5 de. Porque me faltan acá los 5. Bueno, después lo tenemos que chequear. Después, bueno, chequeamos nosotras y te presento, porque acá en tu Dropbox hay 3 acreditados, no hay 18, así que bueno. ¿3 puntos? 13. Ah, me asusté. Pero tenemos 13. Que revisar, después charlamos, revisamos y lo vemos okay. Bien.
Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, Diego? No, no, efectivamente, estaba hablando con el micrófono cerrado, que efectivamente era Andrés la que figura, pero bueno, habrá que revisar esto último que vos decías. Y a Gonzalo, bueno, le tengo que aclarar que en realidad la materia de SANS y reflectometría de neutrones era de 3 puntos, no de 4. Así que bueno, vas a necesitar, ahí te estaba mandando un mail, pero bueno, te aprovecho y te comento. Pero eran 60 horas. Tenía un punto extra que habíamos quedado, que era 21, con, entonces voy a necesitar el paper. Vas a necesitar el paper, sí. Listo, pero bueno, entonces, cualquier cosa que lo conversamos. Era mi duda porque en ningún lado estaba efectivamente si eran 60 o 80, yo consideré 80 no por nada, simplemente porque había entendido que según la grilla horaria, pero evidentemente eran menos de 80 horas, así que está bien. Ya lo habíamos hablado, por eso yo no lo encontré por escrito, pero esto lo habíamos hablado. Ahí yo estaba, bueno, estaba buscando, ahí tengo el certificado oficial de la materia, dice que son 60 horas. Perfecto, entonces, claro, yo no recibí el certificado oficial, eso por eso no lo encontré entre mis papeles. Sí, eso entonces después lo vamos a aclarar con Silvia y Julio para que también, para que vaya. Perfecto, gracias. No, que quede registrado eso. No fue a... No, está ahí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Analía? Bueno, Analía, yo le quería hacer un comentario, soy Graciela Wynn, sí. Que para tener la adherencia del níquel sobre el cobre, por ahí lo que podés hacer es un tratamiento de inversión en ácido, para que no tengas que hacerlo necesariamente uno después del otro. Por ahí si nos escribís, te podemos recomendar algún tratamiento, así como para que le hagas un tratamiento a la superficie que le elimines el óxido. Perfecto. Muchas gracias, Graciela. Sí, te voy a decir. Al contrario. Dale. Te pongo en el chat el mail. Dale, buenísimo. Gracias. Muy bien. Bueno. Bien, ahí está Federico, que se unió ahora al final. Sí, tenía la otra sala. Termina la otra y viniste. Bueno. Pero bueno, estaba escuchando nomás. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé, Diego, me parece que ya estamos, terminamos. Ahí te mando el mail. ¿No? Bueno, les quiero agradecer a todos por estar, por las charlas muy interesantes. Y bueno, estaremos en contacto en lo que sigue de estos. Sí, muchas gracias a todos. Estuvo bien que se mantuvieron bien en tiempo. Un poquito se pasaron algunos, pero estuvimos bastante bien. Así que, bueno, podemos concluir un día calmo. Pero bueno, muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Adiós a todos.